la fuerza de siempre. Aquí en el programa con Maduro Más número 64. Lo que vamos a mirar, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Bueno, mi saludo a todos. Aquí estamos, pues. Tres meses de esa victoria bonita, impactante, histórica, admirable. Tres meses aquí, estamos de pie, enteros, completos, victoriosos y lo más bonito de todos, en paz. En Navidad. Luego de una jornada admirable, exigente, donde recorrimos más de 300 pueblos y ciudades del país. Más de 300. Desde Carúpano hasta Cabima. De Cabima a Puerto Ordaz. De Upata a Paraguaná. De Barquisimeto a Carora. De Carora a San Cristóbal, San Antonio, Mérida, El Vigía, Cumanacoa, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, una sola fuerza, la fuerza de Venezuela, la fuerza de la patria rebelde, porque Venezuela es una patria rebelde que se ha negado una y mil veces durante 200 años a arrodillarse, a ser colonia, a entregarse. Venezuela dijo el 28 de julio, seguimos siendo libres, soberanos, independientes y rebeldes frente a la dominación imperialista. Queremos más democracia, más libertad. Tres meses bonitos. Ahí hemos estado recordando imágenes. Un grupo de periodistas hizo un documental que van a pasar en estos días, haciendo un resumen bien completo de una jornada que tenía que ser así. Una jornada de reanimación, de despertar nacional, de acumulación y organización de fuerza. Sufrimos una emboscada, sábado 27 empezó la emboscada del fascismo, los comanditos criminales, criminales y fascistas, alentados y financiados desde el norte, desde el exterior. Ellos creyeron, el trabajo está hecho, nos apoderamos de las redes sociales, envenenamos, infectamos psicológicamente a la sociedad venezolana y listo, el trabajito está hecho. 27, 28, las redes sociales infectando, contaminando de odio, de intolerancia, de violencia a Venezuela. 29 y 30, bueno, ataques coordinados, planificados de los comanditos criminales y la sociedad venezolana con sus anticuerpos democráticos, sus anticuerpos humanos, logró restablecer con la Constitución en la mano la paz en tiempo récord. En 48 horas estaban derrotados los comanditos terroristas, restablecida la paz se hizo y la paz continuará. Celebro hoy la paz, celebro hoy la victoria, celebro hoy la vida. Voy regresando de Rusia, de Argelia. En Con Maduro Más vamos a ver el segmento presidencial. Adelante. Martes, Venezuela marca un hito mundial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a la ciudad de Kazán, Federación de Rusia, para participar como invitado especial en la cumbre de los BRICS. Venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela, de un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos desde el sur global a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. Aquí venimos a defender y a traer la verdad. Miércoles. La Expo Kazán fue el escenario para reunir al jefe de Estado con mandatarios de Belarus, Palestina, Etiopía, Turquía y Rusia, entre otros.
La agenda inició con Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, para diversificar y afianzar relaciones comerciales y políticas. Seguidamente sostuvo una bilateral con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, donde una vez más reiteró su apoyo a la causa y el rechazo a la política de exterminio que lleva a cabo el gobierno sionista de Israel. Asimismo, conversó con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, sobre la importancia de consolidar relaciones económicas entre los países del sur global. Un apretón de manos fue el preámbulo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Recep Tayyip Erdogan, para reafirmar temas estratégicos en el desarrollo compartido. En un significativo y emotivo encuentro, el mandatario nacional y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, abogaron por un mundo más justo basado en el Estado de Derecho. Rusia y Venezuela juntos procuran formar un mundo nuevo, más justo, basado en el Estado de Derecho, inaceptabilidad de usar enfoques neocoloniales, ingerir en los asuntos internos de otros estados, presión financiera y política o medidas coercitivas unilaterales. Este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. Rusia y Venezuela hemos construido lazos indestructibles, así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela, para seguir fortaleciendo nuestro comercio, y toda nuestra delegación está preparada para que avancemos en los temas de cooperación bilateral. Jueves. Un mundo nuevo ha nacido, subrayó el jefe de Estado durante su participación en la primera sesión de la cumbre BRICS Plus, bajo el lema BRICS y el Sur Global, construyendo juntos un mundo mejor. Los BRICS han puesto sobre la agenda mundial nuevos paradigmas. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, al intercambio monetario. Venezuela insiste en la consolidación del nuevo banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, que se avance en un nuevo sistema de pagos para los problemas del desarrollo de una nueva economía incluyente de países independientes que aspiren a la felicidad social. Los BRICS son una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial más equilibrado y justo para la humanidad, expresaron los jefes de Estado y de Gobierno. Los líderes de los BRICS aprobaron la declaración final, que contiene cuatro secciones fundamentales. Fortalecimiento del multilateralismo para un orden mundial más justo y democrático. Fortalecimiento de la cooperación en aras de la estabilidad y la seguridad mundial y regional. Profundización de la cooperación financiera y económica en aras de un desarrollo mundial equitativo. Ampliación de los intercambios humanitarios en aras del desarrollo socioeconómico. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con su par iraní, Masoud Pezeshkian, para fortalecer la cooperación y ampliar vínculos financieros, apuntalando su alianza estratégica ante los desafíos internacionales y las sanciones occidentales. Para celebrar 35 años de relaciones diplomáticas y ratificar la cooperación económica, el mandatario nacional lideró una bilateral con el primer ministro de Vietnam, Pham Nhinh. La intensa agenda de trabajo del jefe de Estado venezolano en la nación euroasiática culminó con un fraternal encuentro con Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde afianzaron las relaciones de amistad y su compromiso en un mundo multicéntrico y pluripolar. Viernes. Luego de una exitosa jornada en la 16ª cumbre de los BRICS, realizada en la ciudad de Kazán, Rusia, el presidente Nicolás Maduro llegó a la República Argelina Democrática y Popular para sostener una importante reunión de trabajo con Mohamed Nadir Latbawi, primer ministro de esta nación africana. Venezuela ha reiterado la formación e intercambio de experiencias en materia de desarrollo de la industria gasífera, para elevar las alianzas estratégicas del sector hidrocarburos con países como Argelia. Sábado. Venimos de cumplir una tarea de manera impecable, llevar la verdad de Venezuela con su fuerza moral, con su fuerza bolivariana y revolucionaria al mundo.
Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro a su llegada a la patria venezolana, luego de su gira internacional. Venezuela forma parte de los BRICS desde hace 200 años, de los BRICS que se escriben con B de Bolívar. Estamos del lado correcto de la historia y estamos a la vanguardia del mundo nuevo que ha nacido. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Maduro más. Bueno, una jornada maravillosa. Yo salí el mismo lunes. Hicimos aquel programa tan bonito con todo el plan comunal, lanzando líneas sobre el desarrollo de la nueva forma de organizarnos en los consejos comunales, en los circuitos comunales, y cómo vamos a llevar todo el presupuesto, el gobierno, los planes a cada circuito comunal. Nos fuimos del programa con Maduro Más directo. ¡Ping! Y aterrizamos de sorpresa. ¿Ah? Ustedes se sorprendieron, ¿verdad? ¿Qué pensaron cuando vieron? ¡Epa! ¿Qué hace Maduro allá? La sorpresa mundial. Se arrancaron de los cabellos en el norte. ¿Ah? Maduro en Kazán. Qué ciudad tan bonita, déjeme decirle. Porque es una ciudad típicamente rusa, de arquitectura rusa, tradicional, bella, limpia, arregladita. Y además encontramos desde el primer día, donde llegamos al hotel, donde fuimos a comer en la noche. El frío estaba fuerte, estaba 1 grado, pero la sensación térmica era -1. Salimos a caminar un rato, Silita y yo, nos abrigamos bien. Y yo les digo, uno aprende a leer en los ojos y el rostro de la gente. Y sobre todo la juventud de Rusia. Sus ojos brillantes, su sonrisa en la cara y su expresión era la expresión del amor, de la alegría, de la felicidad y la admiración que sienten por Venezuela. Impresionante. Esa juventud de una ciudad, porque no es Moscú, de repente uno puede imaginarse las grandes ciudades, las más grandes, pues. Bueno, quizás están más informadas de la política mundial, pero aquí toda la juventud que nos encontramos, todas, trabajadores, mesoneros, gente de la calle, y me ven y saben el nombre, chicos. Maduro. Yo me sorprendo. ¿Ah? Además, mi nombre es ruso, Nicolás, Nikolai. Por allá me dicen Nikolai. ¡Nikolai! Y siempre cuando uno le dicen en esos países que uno va, me pasa siempre, en todos lados, Maduro, Chávez, lo segundo, Chávez. Se lo ven a uno como la fuerza de Chávez. Y hay una admiración inmensa. Cuando llegamos después al otro día, bueno, desarrollamos un conjunto de bilaterales, muchas bilaterales, reuniones, encuentros, mucho, demasiado. Porque nosotros pertenecemos a ese mundo. Nos aman, nos quieren. Y además Venezuela es un ejemplo de resistencia, de lucha, de perseverancia y de construcción permanente de victorias. Entonces en el mundo admiran a los que luchan. En el mundo no quieren a los cobardes. No quieren a los que se arrodillan a los imperios. El mundo quiere ser libre de imperios. Cuando digo el mundo, son los pueblos enteros y la mayoría de los gobiernos hoy por hoy. Hay un mundo nuevo que nació, un mundo nuevo, un nuevo mundo que ha nacido. Ahí estuvimos. Bueno, después de esta jornada tan bonita que vamos a conversar, también nos dispusimos y regresamos por Argelia, nuestra hermana República Árabe Socialista de Argelia, en el norte de África, allí en el Mediterráneo, al frente, cara a cara con Europa. Allá nos recibió el primer ministro Mohamed. Tuvimos una serie de conversaciones, revisión de los temas geopolíticos,
siempre muy interesado en el proceso venezolano. Argelia es muy consecuente con la revolución bolivariana. Argelia siempre muy preocupada y pendiente de nuestras opiniones sobre el desarrollo. Mira, pasamos revista a toda la geopolítica mundial, país por país, región por región. Pasamos revista a toda la cooperación bilateral. Comenzamos a formular las nuevas ideas, porque yo le dije, bueno, acaban de reelegir al presidente Tubum, presidente de Argelia, mi saludo al presidente Tubum, por 5 años. A mí me acaban de reelegir por 6 años. Así que hagamos un plan para nosotros en estos años, aprovecharlos al máximo y llevar la relación Argelia-Venezuela al más alto nivel de resultados en la cooperación. Allí estuvimos con ellos, compartimos y me sirvió el viaje bastante, porque como el vuelo de la ciudad de Kazán, en Rusia, a Argelia fue, ¿cuánto? 10 horas, Alfred Nazaret. Yo aproveché un plus y me puse a estudiar esto que ustedes tienen aquí. 10 horas encerrado en un aparato, 10 horas continuas de estudio de las propuestas de las más de 90.000 asambleas que se han hecho a nivel nacional con la participación de más de 3.200.000 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela para el plan de las 7T, las 7 transformaciones de Venezuela 2025-2031. Me puse a trabajar propuesta por propuesta y a formular de puño y letra con toda la documentación, con todas las ideas de acción que vienen surgiendo a lo largo y ancho del país para afinar como estamos afinando y presentar el próximo 15 de noviembre en la realización del Congreso de las 5 generaciones del Bloque Histórico Popular de la Revolución Bolivariana, presentar lo que va a ser el plan de acción y transformaciones de nuestro país, la agenda concreta de acción del plan de la 7T. Ahí estuvimos cuando venía aterrizando, hicimos un TikTok, ¿ustedes lo vieron? Vamos a ver el TikTok, adelante. Ahí está La Guaira, mira. Qué bello llegar a Venezuela. Aprovechando estos momentos, mira, me puse a estudiar y a sistematizar todas las propuestas que han hecho ustedes en más de 80.000 asambleas. Vengo estudiando, trabajando, vengo lleno de bendiciones, de amores, de estos mundos bonitos a los que pertenecemos. El mundo nuevo, Silita, es una belleza. Venimos llegando. Estudiando. Ya vamos para allá, aterrizar, mira qué belleza. La Guaira. Suena la bella, la patriota, la rebelde. Tarde y la hora está haciendo calor, ¿verdad? ¿Ah? Pretende el ciudadano Nicolás. Qué emoción regresar a la patria. Ustedes ni se imaginan cuando uno ve la costa de La Guaira. Qué emoción. Fui, vine y aquí estoy, pues, en el programa con Maduro Más. Rapidito, profundo, hermoso, esperanzador. Y vamos a hacer entonces un análisis necesario y para eso he invitado al programa a 2 comunicadores mordaces,
conocidos por ustedes, Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Guillermo García. Bueno, quedó en manos de ustedes. Bueno, presidente, antes que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Hemos tenido varias veces la grata oportunidad de entrevistarlo, de conversar con usted en este espacio con Maduro Más. Pero sin ánimos de exagerar, yo creo que esta es una de las, si no, la vez más importante, más trascendental. Porque un pueblo entero está de alguna forma esperando tener detalles de su boca, y no hablo solamente del pueblo venezolano, sino de los pueblos alternativos de todo el mundo, sobre este viaje. Un viaje sorpresivo para muchos, como usted lo acaba de decir, porque de pronto apareció en Kazán un presidente que internacionalmente en los medios hegemónicos se tilda de aislado, presidente supuestamente paria, solo. Y ahí, antes de entrar en los detalles, tuvimos la oportunidad de verlo con los líderes alternativos más importantes del mundo. Xi Jinping, ya vamos a entrar en los detalles, Vladimir Putin, reuniones bilaterales de todo tipo, con países que en estos momentos están punteando la economía, la táctica y estrategia geopolítica, etc. Pero quiero comenzar por lo que todo el mundo quiere escuchar. Y es por esta decisión completamente inexplicable que ha hecho que la izquierda mundial se haya volcado, y lo digo con su nombre, contra Lula. La izquierda mundial, la izquierda planetaria, ha tildado este hecho como traición. Y así lo ha hecho saber a través de comunicados, medios alternativos de todo el planeta, porque está mandando un peligroso mensaje a los BRIC. Pareciese que las sanciones de los Estados Unidos están llegando a tocar el meollo, el grupo más cerrado de los fundadores de los BRIC. Pareciera que estuviera tocando al mundo multipolar. Y quisiera saber, para comenzar, cuál es precisamente su análisis geopolítico, cuál es su análisis geoestratégico de esta postura inefable, por decirlo menos, de Lula da Silva. Mire, en primer lugar, el nacimiento de un nuevo mundo, bueno, como dijera Pablo Milanés, ¿cómo es que dice la canción? El nacimiento de un mundo se aplazó por un instante, ¿verdad? Pero es inevitable, ya nació. Es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela a pertenecer al nuevo mundo, a ser libre, a ser soberana, a construir sus lazos. Ya eso existe. Y no empezó ayer, no empezó en Kazán, empezó hace muchos años. Muchos años, por eso que yo dije, nosotros pertenecemos a los BRICS desde hace 200 años, porque a nosotros no nos regaló la independencia nadie en este mundo. La independencia más bregada en la historia de la humanidad fue en Venezuela, fueron los ejércitos libertadores de Sudamérica. Así que nosotros estamos acostumbrados es a la lucha permanente, a la batalla permanente. Y en este siglo XXI tuvimos al gigante de los gigantes, comandante Hugo Chávez. Fue en Chávez, yo se lo contaba, bueno, lo recordábamos con el presidente Putin y lo conversaba con todos los presidentes con que conversé, de más de 20 países. Decía, fue la primera persona que yo escuché, nunca lo había visto en un libro ni en un documento, la primera persona que yo escuché de hablar del mundo multipolar fue el comandante Hugo Chávez, aquel que conocíamos como Hugo, y otros le decían Chávez. 1997, estábamos nosotros diseñando el camino para ir por la vía electoral hacia el poder político. Estábamos diseñando la fundación del movimiento Quinta República, de lo que después fue el Polo Patriótico. Y en el primer programa de gobierno que se elaboró, ya iba la necesidad de construir un mundo multipolar. Correcto. De superar la unipolaridad.
Porque después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un mundo bipolar de dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente, liderado por Estados Unidos. Con la caída y el colapso de la Unión Soviética, bueno, comenzó a instalarse lo que se llamó fue el mundo del pensamiento único, el consenso de Washington. Y el imperialismo y sus aliados, sus países satélites, lamentablemente la élite europea, creyó que había llegado el reinado definitivo de ese mundo unipolar. Y ya Chávez, eso fue que te estoy contando yo, año 90, 91, el colapso de la Unión Soviética, el 91. Ya Chávez en el 97 planteaba la necesidad del surgimiento de un mundo multipolar. Y nos decía a nosotros, la muchachada que lo acompañaba en las calles, nos decía, muchachos, el siglo XXI será nuestro siglo, el siglo de la liberación, el siglo de los pueblos. Sobre eso sobran discursos, videos, eventos, escritos. Y luego nosotros fuimos construyendo nuestra visión geopolítica, nuestra política internacional, sobre la base del mundo multipolar. A eso luego Chávez le agregó dos conceptos y dijo, creo que lo que más se acerca, cuando yo era canciller ya, cuando él me nombra canciller, recuerdo, hicimos un debate, lo recuerdo perfectamente, estaba el compañero William Lara, en la primera gira que yo fui con el presidente Chávez como canciller, que fuimos a Malasia, Vietnam, China, Irán, imagínate tú, te voy a decir, agosto 2006, y ya en ese viaje, en un debate que sostuvimos, el comandante Chávez reformuló la idea y dijo, vamos a la construcción de un mundo pluripolar. Pluripolar porque debe ser precisamente más que multi, me dijo él. Debe ser un mundo de la pluralidad de las civilizaciones. Por eso es que es pluripolar, Ernesto Villegas. ¿Ah? La pluralidad cultural, política, religiosa, de valores de las civilizaciones humanas. 2006, y vamos a un mundo multicéntrico, de múltiples centros de poder, soñando con el futuro que se estaba construyendo. Así que nosotros definimos nuestra política internacional muy claramente, una política antiimperialista, una política anticolonialista, una política del sur global y una política que busca la construcción de un mundo sin hegemonismo. En esa dirección, nosotros hemos venido construyendo todos nuestros lazos. Por eso que para nosotros es natural ser invitados a la cumbre de los BRICS por uno de los grandes líderes mundiales, porque yo llegué ahí invitado por Vladimir Putin, quien estaba de presidente de los BRICS, y se dio el debate que se tenía que dar, tuvimos los contactos que teníamos que tener, profundizamos las relaciones con todos los gobiernos. Yo te puedo decir rapidito, adelante, todas las bilaterales y encuentros que tuve. Rusia, chaca la cuenta, como dice un amigo mío, chaca la cuenta. ¿Ah? Te estoy hablando de la población del 46% del planeta Tierra. Te estoy hablando del 40% de la economía mundial. Te estoy hablando de donde está el consumo del 66% del combustible mundial. Te estoy hablando de los países que tenemos el 68% de las reservas internacionales de petróleo. No te estoy hablando de un juego de carritos, ¿eh? Tuvimos encuentros, acuerdos, reuniones con Rusia, China, India, Irán, Bielorrusia, hermanos del alma todos, o alguien lo duda, Etiopía, Palestina, la Palestina libre, valiente y poderosa, Turquía, nuestro hermano Erdogan, primer ministro de Vietnam, Bolivia, Sudáfrica, Mauritania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Congo, nuestra hermana Cuba, Egipto, Nicaragua, Uzbekistán, entre otros países, más de una veintena de países. Correcto. Así que fue una jornada dura, intensa. En los debates internos de los 10 miembros, podemos decir los 5 fundadores,
que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y los cinco que se incorporaron en esta cumbre, que son Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Etiopía e Irán. De los 10 miembros, nosotros teníamos el voto garantizado, seguro y por escrito, de 9 miembros. Y solamente faltaba, por ser el único país de la región latinoamericana caribeña, que por las razones del mismo proceso de fundación de los BRIC, tenía que proponer o podía utilizar una especie de fuerza de veto, solamente faltaba Brasil. A mí personalmente, cara a cara, te lo puedo decir, ajá, me guardé el chisme. Ajá. Porque no traen un cafecito, ¿vale? No sé si contar esto. No, yo creo que sí, hay que hacerlo. A este punto... Mira, esto se pone bueno. ¿Sí? Nuestro canciller Iván Gil, que hizo un gran trabajo, lo felicito públicamente. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, que es querida y admirada en el mundo, de una manera que ustedes se impresionan, Delcy Rodríguez. ¿No? Ellos, los dos, ella y él, se encargaron, bueno, personalmente de sostener no sé cuántas reuniones. Delcy se fue 2 días antes. Por eso mucha gente estaba feliz. Bueno, Venezuela participó, llegó Delcy. Hasta que salió la noticia, llegó Maduro. ¿Qué? Llegó Maduro. Maduro de repente. Con Maduro de repente. Entonces, ellos tuvieron las conversaciones. La Cancillería de Brasil, llamada Itamaraty, ellos mantuvieron en las conversaciones en privado que ellos no vetaban a Venezuela. Ok. Lo mantuvieron 1, 2, 3, 4 y muchas veces. El canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil no veta a Venezuela. Imagínese usted. No hay problema. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directa, no veta Venezuela. Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo. No tengo el apellido ahorita, si me lo buscan en el comunicado que sacó la Cancillería. Apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasilera. Y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos, de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa, Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra. Y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negado a los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la CELAC, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa fue la realidad. Eso fue a última hora, casi terminando la cumbre. Y yo todavía termino la cumbre. No ha traído café, vale, traigan el café, por favor. No sé si contar esa parte también. No, pero por favor. ¿Ah? Gracias, hermano. Termina la cumbre. Y Eduardo Páez Saboya. Eduardo Páez Saboya. Ese funcionario
fue el que habló a nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación que su gobierno vetaba el ingreso en esta oportunidad de Venezuela como país en la lista de invitados para ser socio de los BRICS. Y bueno, eso bueno creó un ruido tremendo, gigantesco. ¿Tú te imaginas que todos los países estén en consenso, te apoyen y además de manera entusiasta sienten la alegría de acoger a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Chávez, en ese mundo al que pertenecemos, y de repente sale y meten una puñalada por la espalda? Un funcionario, Eduardo Páez Saboya, nos mete la puñalada por la espalda. Un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista, fascista. Inclusive, cuando termina la cumbre, yo estoy sentado en mi sitio y llega el protocolo de Rusia y me dice, el presidente Putin quiere despedirse de usted. Es un video que yo saqué. ¿Ustedes lo vieron? Sí, cómo no. Bueno, por ahí salió el videito. Entonces, yo me acerco. Cuando me voy acercando, está la presidenta Dilma, que es presidenta del Banco de los BRICS, despidiéndose de Putin, da la media vuelta, me ve, me abraza, me da un beso. Tenemos excelentes relaciones con la presidenta Dilma y con el Banco de los BRICS. Y en ese momento está el canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin. Cuando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya. Y yo le digo, vetaste a Venezuela, le dije. Me dijo, no, presidente, Brasil no vetó a Venezuela, no, ustedes pueden ingresar. Así se despidió de mí, pum, y pinta colores que me voy. Y se fue. ¿Ah? Putin sí vio mi gesto, ¿eh? No sé si el traductor le tradujo a Putin lo que yo le acababa de decir a Mauro Vieira. ¿Ah? Que no fue diplomático, ¿no? Fui bastante decente y diplomático. ¿Eh? Eso lo aprendí cuando era canciller. No los barrios de Caracas. Eso me duré poco. Quizás si no hubiera sido canciller hubiera actuado más de los barrios de Caracas. Beisbolista. Y otro gallo hubiera cantado. Creo que lo hubiera obligado a levantar el veto ahí. Ahora, mira el video cuando me despido de Putin. Vamos a ponerlo, por favor. Seguro. Agradezco todo el apoyo que nos ha dado. Un éxito grande en el mundo. Gracias a usted por su participación. Ahí está, güey. Ahora, yo dije. Yo dije algo cuando regresé, y lo creo, porque nosotros pertenecemos a ese mundo. Modestamente, este obrero que está aquí fue canciller de Chávez casi 7 años. Voy a cumplir 12 años ahora de ser presidente. Y yo he visto, y con mis manos he ayudado a construir los lazos del nuevo mundo que ya nació y que nadie podrá detener. Aquellos que intentaron vetar o callar a Venezuela en el pasado, se secaron. Los que pretendan vetar a Venezuela o callar, nunca lo lograrán. A Venezuela no la veta ni la calla nadie. Y se secarán. Sencillo. Pero presidente, bueno, primero que nada agradecido, pues, como bien lo dijo Miguel Ángel, agradecido por la gentileza de invitarnos de nuevo a este programa. Siempre estás invitado. Muchas gracias. Desde Barcelona, ¿te acuerdas? El programa que estuvimos allá. No, fue en Maturín, en Maturín. En Maturín, vale. En Maturín, sí. Muy famoso, fue viral. Duró una hora y pico y eso porque sacamos unas cosas del pasado. Pero bueno, ahora pensando en lo que usted acaba de hablar con Miguel Ángel,
Miguel Ángel y yo hemos tenido algunas conversaciones estos días a través del programa de radio que tenemos. ¿Tiene un programa de radio los dos? Sí, no, yo tengo un programa de radio, pasa que él está... Casi que es mío ya. Ya. No, me tengo que cuidar porque... Pero cómo... puedes expropiar. Sí, cayendo y corriendo. No, no, es un programa que tenemos en BTV 99.5 FM. Por cierto, Ángelo Prieto, nuestro director que está por ahí, que se llama Gente Despierta. Y solemos invitar a Miguel Ángel, ya sea presencial o por teléfono, y hemos hablado, estuvimos hablando de este tema. Incluso llegamos a considerar que el golpe en la cabeza del presidente Lula pudo haber sido en un baño o en el baño de Itamaraty. Eso fue lo que conversamos. Porque justamente ustedes en la Cancillería, o a través de la Cancillería, sacaron un comunicado donde se cuidaron de no decir Lula, Itamaraty, el funcionario, el embajador, la Cancillería de Brasil, no mencionaron en ningún momento a Lula en el comunicado. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, usted fue invitado, como bien lo dice, por este señor que está acá, por presidente de la Federación Rusa, a los BRICS, muy importante. Y como usted lo decía hace rato, cuando fue Delcy, bueno, pasó lo que pasó, bueno, qué bien, va a Venezuela con Delcy, bien representado. Pero cuando usted llegó después, yo pensé, bueno, esto fue una táctica, una diversión, o sea, distraer un poco al enemigo, entre comillas, si es que había alguno, para que entonces te llegara de sorpresa. Y la ausencia de Lula justamente tenía que ver con eso, con no ver la cara a usted y a los demás presidentes de los BRICS. Pero al final de esta historia, presidente, la pregunta que yo le hago a usted es, desde que Lula empezó a cuestionar los resultados electorales, ¿ya usted suponía que este veto se iba a presentar en Brasil otra cosa? Y que este veto, ¿por qué no es de Lula? Porque este evento es de Itamaraty. ¿Quién está por detrás y por arriba de Itamaraty? ¿Por qué no es Lula? Bueno, primero, no estoy dando ninguna noticia cuando digo que Itamaraty ha sido un poder dentro del poder en Brasil durante años. El comandante Fidel Castro, lo escuché muchas veces frente al comandante Chávez, decir por allá... En los años 2000, Brasil es el único país que lo gobierna un edificio. Entonces Chávez le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué? Itamaraty. Es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra João Goulart en los 60. La dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado. Entonces, todas las escuelas de formación diplomática de Brasil, todas fueron instaladas e influenciadas por la diplomacia imperial de los Estados Unidos. Ahí prácticamente no hay funcionario que no tenga algún lazo con el Departamento de Estado. Eso ha sido así siempre. Sigue siendo hoy por hoy así. Cuando nosotros dimos esa batalla tan larga por ingresar a Mercosur, larga, Itamaraty siempre, yo era canciller, conspiró para que nosotros no ingresáramos. Siempre puso una traba y la superábamos o ponía otra y otra y otra. Hasta que ingresamos en las condiciones que se conoce después del golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. Por la voluntad de la presidenta Dilma en su momento. Una voluntad de acero. Hay cosas que no se pueden contar, algún día se escribirán de los acontecimientos del día en que ingresamos a Mercosur. E Itamaraty, en tiempos del gobierno de Bolsonaro, fue la gran promotora de la exclusión ilegal, totalmente ilegal, de Venezuela de Mercosur. Una mancha en la diplomacia brasilera combinada con la diplomacia de derecha del gobierno de entonces de la basura de Mauricio Macri. Así que Itamaraty tiene un largo acervo de conspiración contra la patria de Bolívar. De hecho, hay una ideología muy antibolivariana allí, muy antivenezolana, y en este momento se ha vuelto a expresar
así de sencillo. Ellos han mantenido, como lo ha dicho el comunicado de la Cancillería, el veto en los mismos términos del gobierno de Jair Bolsonaro. No han cambiado un punto, una palabra ni una coma del veto de Jair Bolsonaro durante 4 años de su gobierno para que ni nos acercáramos a los BRICS. Te digo más, el año pasado, en la cumbre de Sudáfrica, yo no pude ir porque tuve una otitis que me duró como 2 meses, muy fuerte. No pude ir, viajar, lamentablemente, muy lamentablemente. Y ellos conspiraron y aprovecharon mi ausencia para que no se aprobara lo que se iba a aprobar, que era ser miembro pleno a Venezuela, ya en Sudáfrica. ¿Entiendes? Ya ellos conspiraron y mantuvieron los mismos términos del veto de Jair Bolsonaro. Es la Cancillería brasilera. Ahora, ¿por qué? Yo prefiero más bien ser cauteloso y esperar. Claro. Esperar. Y algunos me dirán, no, que Maduro es inocente. Algunos me critiquen, que Maduro es muy buena gente. Yo ni soy inocente, pero sí soy buena gente. Yo prefiero esperar. Esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él como jefe de Estado en su momento diga lo que tiene que decir. Ok, espérate que Miguel Ángel agarre la segunda pregunta y perdóname que le haga la repregunta. Usted es jefe de Estado y es jefe de la política exterior de Venezuela. Usted acaba de decir jefe de Estado Lula, pero Lula parece estar cooptado o por Itamaraty o por el Departamento de Estado o por quién. Ya el casquillo, vale. Bueno. A ver, presidente, lo que usted nos está contando es simplemente increíble. Es decir, que un país con una tradición como la de Brasil niegue su postura frente a usted, después traicione a partir de un funcionario menor y más tarde se escape por las ramas de la responsabilidad, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Pareciese que esto no fuera solo contra Venezuela. Hace poco nos informaba Freddy Ñáñez, nuestro ministro, que también contra la Ruta de la Seda. Contra la Ruta de la Seda, imagínese usted un proyecto, uno de los grandes, si no el proyecto alternativo más importante de la agenda china. No sería entonces contra los BRICS, sería contra el mundo multipolar. Y en ese tipo de cumbres cada gesto cuenta y cada palabra cuenta. Y nosotros no solamente escuchamos lo que le dijo a usted Xi Jinping, una amistad de hierro. No solamente escuchamos lo que dijo el mismo Putin. Lula, usted es una persona de palabra. Y nosotros estamos en desacuerdo con su postura. También lo escuchamos a usted decir en la cumbre un gesto de pañuelo blanco. Hemos participado en más de 200 reuniones. No somos unos arroceros ni unos recién llegados. Ahora, ¿qué se viene para Venezuela después de eso que nosotros vimos, escuchamos, de esos gestos de solidaridad de Xi Jinping, de Putin, de esa agenda bilateral que no puede ser opacada por un funcionario menor, ni por una traición, ni por un... Hay una agenda bilateral que va tejiendo una fuerza multilateral. Nosotros tenemos una agenda consolidada con todos estos países, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. La agenda con Rusia, con China, con India. La vicepresidenta acaba de estar 2 días en visita oficial a la India, profundizando todos los acuerdos de carácter comercial, económico, energético, científico, tecnológico, educativo, bueno, y políticos, diplomáticos. La vicepresidenta está llegando hoy a Vietnam, miembro de los BRICS, la gran y heroica Vietnam, también con una agenda hiperintensa
Yo estuve por Argelia, también miembro de los BRIC. Así que vamos tejiendo los acuerdos bilaterales, profundizando en todas las áreas, fundamentalmente económicas. Porque pudiéramos decir que hoy hay un consenso en todos los países de avanzar a un mundo sin guerras, sin guerrerismo, avanzar a un mundo de respeto del derecho internacional, de respeto de la igualdad de los estados, de respeto a la soberanía, de no intervencionismo. Eso es un consenso general en el planeta Tierra, de avanzar hacia un mundo sin países hegemones, sin hegemonismo, donde no hay un policía del mundo que se pretenda erigir para imponer las reglas de lo que cada quien debe hacer en su país. Por ejemplo, te pongo un ejemplo ahorita. Está calientico. Noticia internacional. Las elecciones en Georgia. Sí. Georgia es un país que queda al sur de Rusia. ¿Y de la OTAN? ¿Y de la Unión Europea? Es un país que después del colapso y disolución de la Unión Soviética tomó un derrotero muy vinculado a Estados Unidos. Allí hubo gobiernos muy serviles de Estados Unidos. Correcto. En el transcurso de los años surgieron corrientes de izquierda progresistas y nacionalistas que tomaron el poder. El domingo pasado tuvieron una victoria ejemplar, estelar, con el 56% de los votos del pueblo de Georgia. ¿Ah? ¿Qué hace Estados Unidos? No reconozco los resultados electorales. Pido revisión de los resultados. Pido repetición de las elecciones en Georgia. ¿Tú crees que la gente quiere ser tratada como esclava, como colonia en el mundo? ¿Tú puedes imaginarte en el siglo XXI que un país se considere el dueño del planeta, el gobierno del planeta, y le diste, Venezuela, no te reconozco, Georgia, no te reconozco, Rusia, voy en guerra contigo? No, nadie se cala eso. Ya nadie quiere el mundo del abuso, del hegemonismo, del imperialismo. Entonces, hay un consenso de construir un mundo, un nuevo orden internacional basado en el respeto, en la igualdad entre los estados. Y lo nuevo de los BRICS, lo nuevo, nuevecito, es que tiene una base económica que es la más poderosa que jamás haya existido. Correcto. En más de 100 años para construir un mundo alternativo. Yo lo dije en mi discurso, no sé si ustedes vieron el discurso que hice en la cumbre de los BRICS, en los finales de los años 50, coincidiendo con el proceso de descolonización de África, muy apoyado por la Unión Soviética, la descolonización de Asia, se fundó con un gran liderazgo de entonces el Movimiento de Países No Alineados, que fue la esperanza del mundo durante más de 20 años, el Movimiento de Países No Alineados, con varias consignas, en función de buscar un mundo de respeto también. Ahí estuvieron al frente Nehru, Nasser, Fidel. Y el Movimiento de Países No Alineados cumplió un papel muy importante. Lo sigue cumpliendo, pero ya el Movimiento de Países No Alineados en su momento cumplió un papel político, diplomático, pudiéramos decir cultural, pero no tenía la base económica para consolidar un proyecto alternativo para la humanidad. Luego surgió otro gran movimiento que se llama el G77 más China, en función de garantizar que se respetaran las reglas de juego de la Organización de Naciones Unidas. O sea, fue un movimiento nacido, pensado para influir en el sistema de Naciones Unidas. También ha jugado un papel importante, lo sigue jugando, ¿verdad? Pero por primera vez en 100 años, Miguel Ángel, nace un movimiento de la humanidad con los países emergentes más poderosos. Correcto. Porque los BRICS logra agrupar a las nuevas superpotencias del mundo, superpotencias económicas, científicas, tecnológicas, militares, espaciales, Rusia, China, India, a las potencias emergentes, Irán, Turquía, Vietnam, etcétera, y a los países emergentes del sur que aspiramos ser potencias medias a mediano plazo, como Venezuela, Belarus, etcétera, etcétera. Así que logra agrupar tres niveles. En ese nivel, ¿dónde está Brasil? Brasil está entre país emergente
con posibilidad, de acuerdo a su desarrollo, si no caen las garras de Estados Unidos, de convertirse en una de las potencias emergentes más importantes de la historia de los próximos años. Así que aquí estamos agrupados, la superpotencia con su poder económico verdadero, sus mercados, su capacidad de financiamiento, su desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Las potencias emergentes, ya en fase de consolidación, como Irán, Turquía, nuestros dos hermanos, y los países emergentes que aspiramos desde el sur global a ser independientes, a no ser colonia de nadie, a tener nuestros propios modelos y a integrarnos al mundo para el desarrollo de nuestros países plenamente, lograrlo ahora sí. Por eso es que yo digo y repito, Venezuela pertenece a los BRICS con B alta de Bolívar, pero desde hace 200 años. A nosotros no nos va a sacar nadie del mundo al que pertenecemos. Nadie nos va a sacar. Mira. Vamos a ver qué pregunta el casquillo de oro, Luis Guillermo García. Premio al casquillo de oro. Bueno. No, a mí me gustan los periodistas así, ¿oíste? Que traigan candela. Bueno, no quiero molestar insistiendo en el tema del tema de Lula, pero hay algo que está ahí todavía gravitando y estoy seguro que muchos de los que están aquí están pensando eso, supongo. Previo al viaje suyo, el fiscal general hizo unos comentarios que ameritaron un comunicado de la Cancillería, ¿no? Donde se explicaba que eran opiniones personalísimas del fiscal respecto a eso. Y luego pasó lo del accidente doméstico de Lula, presunto accidente doméstico, digo yo. Todavía no hemos visto algunas evidencias de eso, pero después entonces ocurrió el viaje suyo y el fiscal considera que eso fue un ardid, que fue un engaño, que fue una artimaña de Lula para no ir allá a verlo a usted, no tener que hacer un abrazo o una foto con usted, ni con Lula, ni con Putin, ni con los demás. Entonces, no sé, no es casquillo, es simplemente una duda que tengo. Mira, en el mundo de los rumores, todo corre, todo va y todo viene. Yo me enteré de esa versión cuando aterricé en Maiquetía, porque venía volando, pues. Nosotros nos echamos casi 11 horas en el vuelo. Cuando aterricé, llegamos a la casa, Silvia y yo, entonces yo me puse a revisar noticias, ¿no? Actualizarme, porque en 12 horas hay 2.000 noticias. Y vi la declaración del fiscal general, que ustedes saben que él es, además de fiscal, un hombre de la justicia, con mucha credibilidad nacional, ¿no? Es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela. El porcentaje de la... Hoy por hoy. Tiene una credibilidad de más del 70% por su actuación contra la corrupción, contra la conspiración permanente. Es un hombre de una sola pieza, un hombre valiente. Y después vi cómo repercutió eso en Brasil. En todo caso, yo no me pronuncio sobre ese tema. Le toca a los médicos y al presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mí. ¿Está esperando la pregunta? Presidente, para ir cerrando, rapidito, usted colocó por ahora en el comunicado oficial. Ese por ahora tiene una gran tradición histórica y además ahí a esa tradición histórica se le suma también como que un buen lanzamiento de un buen pitcher, un rabo de cochino el por ahora. Le pregunto directamente,
¿Usted espera que Brasil, que Ignacio Lula da Silva, rectifique? Yo creo que hay que esperar siempre, lo hemos aprendido en nuestra experiencia histórica, hay que esperar resultados de los esfuerzos propios. Nunca depender de nadie. Llámese como se llame. Sea quien sea. Nosotros... Nosotros no dependemos de Brasil para nada. Ni de nadie en este mundo. Así que... Creo que ya hemos aprendido, hemos enfrentado al imperio más grande del mundo, hemos derrotado sus sanciones, sus amenazas, y estamos victoriosos, en paz y con un proyecto viento en popa hacia adelante. Hemos logrado construir las relaciones con los pueblos. Nuestra relación con el pueblo de Brasil es extraordinaria, sus movimientos sociales, sus movimientos políticos. Seguirá floreciendo de aquí en adelante. Si no pudieron las sanciones de Estados Unidos detenernos, no podrá el veto de la Cancillería brasileña detener el camino de los BRICS, que es nuestro camino. Nuestro camino es el camino de los BRICS, porque es el camino de Bolívar, es el camino que nos dejó Chávez. Y por ahí vamos a seguir transitando, victoriosos, y cada vez haremos más empeño, porque así somos nosotros, rebeldes, rebeldes. Si nos dicen, usted no puede ir para allá voy. ¿Ah? Ahora seremos más rebeldes para ir a profundizar los lazos con los países de los BRICS. Ten la seguridad. Bueno, muchas gracias, pues. Vamos a tomarnos la foto. ¿Ah? El Castillo de Oro. Vamos al segmento Zona Digital. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que Dios me lo bendiga. Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Digital, amigos de toda Venezuela, amigos de Comaduro Más. Presidente, muy buenas noches, ¿cómo está? Y bienvenido a la patria nuestra de Bolívar, ¿cómo le va? Bueno, bien, aquí tú sabes, dándole. Cortando rabo y oreja, como dice. Bueno, presidente, vamos a iniciar entonces rápidamente con el resumen de las noticias en Zona Digital. Tenemos una primera. Ministro Cabello expuso pruebas que vinculan a Juan Pablo Guanipa con trama de corrupción en la alcaldía de Maracaibo. Y hace unas horas tan solo él dijo a los medios de comunicación que Venezuela no ha olvidado esta memoria de lo que fue el intento de desestabilizar el país social y políticamente. ¿Qué opina al respecto? Una derecha muy corrompida. Además, es la sociedad de cómplices. Nosotros conocimos eso en la Cuarta República, la sociedad de cómplices. La llamaba así Jorge Olavarría, que en paz descanse. En su revista Resumen. Se me cayó la cédula, pero alguien debe recordar la revista Resumen. La sociedad de cómplices era, todos son cómplices con todo. Todos se tapan con todo. Ellos tenían la alcaldía de Maracaibo. Con Rafael Ramírez, parece que todos los que se llaman así están condenados a la corrupción, ¿no? Y al ostracismo. Lo heredan. Lo heredan. Y ese alcalde utilizaba el dinero que recaudaba en impuestos al pueblo de Maracaibo, a Atención Maracaibo, para sostener, le daba $50,000 mensuales, declarado por su hermano Pedro Guanipa, se lo daba a Juan Pablo Guanipa y a toda la corruptela. Tenían su nómina a eso que llaman al extinto grupo terrorista Primero Justicia. Es una de las líneas de corrupción. La otra línea es Julio Borges, denunciado por ellos mismos, por el propio Tomás Guanipa y Capriles. Han denunciado la corruptela de Julio Borges desde España. Manejan muchos recursos. Para ellos la política es acceder al poder para hacer grupos económicos, para robar, y para mil cosas más. Ahora, como es una sociedad de cómplices, tú no verás a nadie, María Antonieta, desde la derecha, desde la oposición, con las pruebas en las manos, como se ha mostrado, con los testimonios, como se ha mostrado, están convictos y confesos los corruptos de Maracaibo,
salir a condenar. Nadie de ellos ha salido ni una palabra de condena. Porque también tiene cola que le pisen. Bueno, y nosotros tenemos que ser muy diferentes a ellos. Nosotros sí tenemos una campaña dura contra la corrupción. Caiga quien caiga, donde caiga. Y de manera impecable. Nosotros no podemos reproducir la sociedad de cómplices de la Cuarta República, que ha transmutado en la derecha extremista, terrorista, porque Juan Pablo Guanipa se conoce suficientemente, es uno de los elementos más fascista, con más odio y más violencia y más cobarde que se conoce en la derecha. Además, que es lamentable, ¿no?, la decadencia moral. Hay cosas que no se saben, yo no las voy a decir porque de verdad eso sí no lo debo decir, de la decadencia moral, reconocido por su propio hermano, Pedro Guanipa. La decadencia moral, seguramente eso estará en el expediente. ¿Qué hacía con el dinero que le daba la alcaldía de Maracaibo de los impuestos del pueblo de Maracaibo? ¿Qué hacía? Terrible, terrible cuando se conozca esa verdad. Sé que le pica a ustedes los periodistas por saberlo. No sé si se sabrá en su momento, pero es una cosa de decadencia absoluta, de degradación moral, que, verdad, uno lo ve y dice, vale la pena luchar, porque si esa gente llegara al poder algún día, destruiría las bases de nuestro país. Sin duda, empezando por lo moral, como usted lo dice. Y hablando justamente de este tema, presidente, citamos a La Iguana, más de 350 personas, partidos y ONGs involucrados en robo de Citco. El diputado Infante pidió al Ministerio Público investigar. Esto fue durante la sesión del pasado martes 22 de octubre. Sí, la Asamblea Nacional viene jugando un papel estelar. El diputado Pedro Infante ha estado trabajando este tema, entregó el informe a la Fiscalía General. Yo estaba en Moscú, pero yo estoy pendiente, pues. Yo, por ejemplo, aquí en el canal de Telegram, yo estoy pendiente. Es muy bueno el canal de Telegram de BTV. Se lo recomiendo, porque tiene las noticias en tiempo real y cada noticia trae su videíto. Así que, Luis Guillermo, yo me entero ahí no por tus casquillos, sino por los videitos de Venezolana de Televisión. Y estuve informado en tiempo real, llamé desde Rusia al diputado Pedro Infante y, bueno, ojalá todos los involucrados en este robo descarado de esta empresa que cuesta más de 11 mil millones de dólares y le pertenece a Venezuela, ojalá todos sean procesados, capturados, enjuiciado y haya justicia en este tremendo robo que encabezó Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López y toda la banda de los bandidos y corruptos de la oposición. Bueno, ojalá, presidente. Y justamente para evitar futuros escenarios violentos, la Asamblea Nacional se despliega para la consulta pública de leyes electorales. Esto ha ocurrido, lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien lideró el inicio del despliegue para la consulta pública de las leyes electorales. Una vez más vamos a la consulta popular, presidente, para también blindar la voluntad del pueblo. Sí, creo que es muy importante. Yo le hago un llamado a toda la población venezolana. Estas cosas no sucedían nunca antes. Que se saque a la consulta pública una ley, ¿no? Antes las leyes, cuando gobernó la oligarquía. Y en ese periodo nefasto, 2015-2020, yo le diría, cuando Guaidó mandó en la Asamblea Nacional, cuando Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional, cuando Ramos Alú fue presidente de la Asamblea Nacional, ¿sacaron alguna ley al debate público? ¿Hicieron algún proceso de consulta de algún tema de interés nacional? No, son dos tipos de visión. La visión de la democracia de élites, de oligarquía, donde las leyes las hacen los bufetes de los multimillonarios, y la visión nuestra, que es la visión democrática, popular, socialista, donde se debaten las leyes con el pueblo, se redactan las leyes con el pueblo y se aprueban junto al pueblo. Ahorita estas leyes tienen una gran importancia porque van a marcar el futuro de la vida electoral del país. Así que yo recomiendo que la gente se agrupe, participe, y ojalá antes de terminar este año la Asamblea Nacional apruebe un conjunto de nuevas leyes para modernizar el sistema electoral venezolano, que es uno de los mejores sistemas que tiene el mundo.
y respetar y proteger la opinión del pueblo al final. Correcto. Vamos con el Centro Internacional de Inversión Productiva, presidente. Conindustria afirmó que el sector económico sigue con tendencia en ascenso, así lo dijo Luigi Pizzella, que afirmó que además en este año 2024 cerrará con crecimiento económico y detalló además que este incremento del sector económico sigue con tendencias en ascenso, o sea que terminamos con un buen número, pero aún así seguiría en ascenso. Noticias económicas para Venezuela. Es un reto para toda la sociedad venezolana, para todos los factores económicos, para los trabajadores y trabajadoras, mantener el nivel de inversión, mantener la fortaleza del mercado interno, del comercio nacional, mantener la fortaleza de la producción, y que el plan que estamos estableciendo no solamente logre este año lo que vamos a lograr, un crecimiento por encima del 10% del Producto Interno Bruto, que lo estamos logrando, un crecimiento de la economía real, sino lograr que eso se sostenga 2025, 2026, 2027 y Venezuela pueda tener una economía robusta, fuerte, estable, autosustentable y además a prueba de todo. A prueba de toda modalidad de guerra económica. Creo que lo estamos logrando y que Conindustria lo diga, que es la principal agrupación de industriales del país, es una buena noticia para el cierre de este año económico. Y en este tema económico, justamente, presidente, revisamos la siguiente noticia que dice que la apertura de nuevos supermercados en el país está lejos de saturar el mercado. Esto lo dice la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, que dice además que el pueblo venezolano puede comprar donde consiga la mejor relación costo-valor. Así debe ser. Y eso debe seguir fortaleciéndose. A mí me motiva que hayamos pasado de la guerra económica y el desabastecimiento inducido total a el avance del optimismo económico. Y yo les digo, Venezuela debe fortalecer lo que se llama un mercado interno, el proceso de comercio nacional. Debe fortalecerse con productos nacionales. Sobre ese tema vamos a hablar en el segmento de economía. Nosotros tenemos que lograr sustituir todas las importaciones y tenemos que lograr lo que logramos a nivel alimentario. La producción de todo en Venezuela y una vocación exportadora, una economía sana que tenga capacidad para lo que se está viendo, para abastecimiento interno, para satisfacción de las necesidades internas. La mejoría económica tiene que expresarse en todos esos valores del abastecimiento, la calidad de los productos, la producción nacional y avanzar en la generación de riqueza, porque una economía que genera riqueza tiene base económica, tiene fuerza para poder recuperar lo que tiene que ser, y así lo es, el objetivo central del plan de la 7T, la construcción del estado de bienestar social, la recuperación de los derechos sociales y laborales que nos dejó el comandante Chávez y que fueron destruidos por los misiles de las sanciones criminales. Una economía fuerte debe ser la base de la estabilidad de la sociedad, pero también tiene que ser la base de la creación de riqueza para la recuperación de los derechos constitucionales en el campo social y laboral, que es lo más importante. Bien, presidente, y avanzando, haciendo memoria también de lo que ha sido todo este camino electoral desde el pasado 28 de julio, se han cumplido 3 meses, presidente, desde esta campaña que usted lideró, que visitó tantos rincones del país, y el pueblo también lo ha recordado, con gráficas, con fotos, y recordando también todos los escenarios que han rodeado este proceso electoral del pasado 28 de julio. Yo quisiera saber, usted ha dicho que ha celebrado estos 3 meses, además ha recordado lo que vivió, pero ya es más de una campaña desde aquella partida del presidente Chávez en el 2013, que fue una campaña bastante compleja. ¿Qué le viene a usted a la memoria? Ya el pueblo lo ha recordado, usted ha compartido gráficas en redes sociales. ¿Qué viene a su memoria cuando recuerda esta campaña que recorrió todo el país? Alegría, colorido, canciones, optimismo, compromiso. Yo estuve viendo la exposición de fotografías que se está inaugurando en la Plaza Bolívar de los 335 municipios. Creo que es la mejor forma de recordar, conmemorar es la memoria, de recordar, de celebrar un triunfo que costó. Porque una campaña electoral
donde se ponía a prueba la conciencia de la mayoría del pueblo. ¿Cuánto daño nos hicieron? La guerra económica, la guerra de las sanciones. ¿Cuánto daño hicieron? Nos llevaron a más abajo del foso, al fondo, más abajo del fondo del foso estuvimos. Y nos recuperamos con pulso, con esfuerzo. Pero sin lugar a dudas, hay muchos venezolanos que se dejaron permear, siendo gente honesta, por las campañas de odio de la ultraderecha. Los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno imperialista, le impuso a la oposición venezolana una opción extremista. ¿Ves? Pusieron un señor totalmente desconocido que en las primeras de cambio huyó. Ahora anda paseando y dándose la gran vida por Europa. Al final es lo que ellos quieren. Ver si se ponen un poco de real encima, ver si se van a pasear por el mundo. Al final uno pregunta, ¿por qué trataron de hacerle tanto daño al país? Antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue recuperar este país, trabajar todos los días, proteger al pueblo, garantizar la paz y además hacer una campaña electoral verdaderamente llena de mensaje, de contenido, de alegría. Yo estaba viendo con Silvia las fotografías y los videos cuando aparecíamos en cada ciudad, en cada pueblo. Cada fotografía tiene un recuerdo de un momento. Estuvimos por aquí, estuvimos por allá. Ellos no hicieron campaña. ¿Qué hizo la extrema derecha? Organizar los comanditos del terror y luego preparar la emboscada. La emboscada arrancó el sábado 27, todo el mundo recuerda. La emboscada continuó el domingo 28 y la emboscada se desencadenó el lunes 29 y el martes 30. Pretendieron el viernes 26 dejar sin luz todo el occidente del país. Pretendieron el domingo 28 dejar sin luz el país al mediodía y luego en la noche, a las 8 de la noche. Dirigieron desde Estados Unidos un ataque cibernético que destruyó los nodos y todos los equipos de transmisión y todos los equipos del Consejo Nacional Electoral y de muchas otras instituciones. ¿Para qué? Para ellos asaltar el poder. Ya teníamos los comanditos de delincuentes. Nosotros hemos contabilizado más de 1,000 comanditos de delincuentes que con plan establecido se lanzaron a atacar en la madrugada, el amanecer y todo el día del lunes 29 de julio y martes 30 de julio. Pero, como decía un personaje de México, no contaban con nuestra astucia. Y el pueblo de Venezuela restableció la paz en tiempo récord. 48 horas y la paz perpetua, la paz para ahora y la paz para siempre, así que son grandes recuerdos. María Antonieta, hermosos recuerdos. Sile y yo pudiéramos recordarte cada detalle de cuando llegamos a San Antonio del Táchira, de cuando llegamos a Puerto Ordaz, de cuando llegamos a Upata, a Mérida, al Vigía. Bueno, realmente fue una campaña llena de amor. No exenta de peligro. Algún día se escribirá Alfred Nazaret Ñañez. No exenta de peligro. Yo me enfrenté, por lo menos en 6 oportunidades, a posibilidades de atentado contra mi vida. Que no denuncié en su momento porque ellos querían no solamente hacerme un atentado a mí, hacerme un daño a mí y a otros compañeros, sino también la guerra psicológica, que el pueblo se asustara. Yo dije, no, aguantemos esto, están capturados, están enjuiciados los responsables de esos 6 atentados en medio de la campaña electoral, incluyendo el día que inscribí mi candidatura. Dios con nosotros, avancemos a las elecciones, enfrentemos todo lo que tengamos que enfrentar, que el equipo gana. Y aquí estamos, María Antonieta, el equipo ganó, triunfamos, una vez más triunfamos. Muy bien, presidente. Bueno, ya pasando a temas internacionales,
Hablando de Brasil, lo comentaba en su sección anterior, el entorno, pues el contexto en torno a Brasil y a Lula da Silva. Dice este titular del Universal, la derecha vence en las municipales de Brasil, partido de Lula sufre debacle. El candidato del PT, Evandro Leitao, obtuvo el 50,38% de los votos. Un escenario, además, políticamente, como usted lo decía, venimos de un escenario en los BRICS en donde Lula quedó muy mal parado. Y ahora ocurren las elecciones municipales en Brasil, en donde también su partido viene sufriendo una debacle, como lo dice el titular. Es lamentable, porque nosotros tenemos gran admiración por las fuerzas de izquierda, progresistas, populares de Brasil. Desde Venezuela vaya nuestra solidaridad. Y, bueno, tendrán que reagruparse, reorganizarse, y vendrán nuevas batallas. Y la lucha del pueblo brasilero profundo, del pueblo humilde, del pueblo de a pie, del pueblo que lucha por sus tierras, por su vivienda, por su derecho al trabajo, a la salud, prevalecerá hacia el futuro. Nosotros apostamos lo mejor por el Brasil y sobre todo por las fuerzas populares y progresistas, porque la alternativa a las fuerzas populares y progresistas en Brasil es el fascismo, es Bolsonaro. Y ya le hemos visto la cara a Bolsonaro, le vimos la cara a Bolsonaro. Y lo derrotamos, nosotros derrotamos a Bolsonaro en todos los planos de la geopolítica regional y mundial. Y sabemos el peligro que representa que vuelva el fascismo al poder en Brasil. Así que bueno, a reagruparse, a seguir la lucha y nosotros, lo que nos corresponde en Venezuela, le digo a nuestro pueblo, preparémonos. Nosotros hemos ganado 29 elecciones en 31 elecciones, ¿verdad? 29 veces hemos ganado en 31 elecciones. El próximo año son las elecciones de alcaldías y gobernaciones. Será la elección número 30 que triunfaremos. Nosotros en Venezuela nos prepararemos otra vez bien preparaditos para volver a ganar las elecciones municipales y regionales. Otra vez. Bien, también en el tema electoral, pero en esta oportunidad hablando de Chile. Lo dice este titular del país, Chile se inclina por la derecha tradicional en las votaciones de alcaldes, la antesala de las presidenciales del año 2025. Presidente, esto, quizás los errores que se han cometido en Chile ahora están tributando a la derecha del país. Bueno, yo creo que hay un solo derrotado en Chile, se llama Gabriel Boric. Y Boric es derrotado porque se burló de las esperanzas de cambio del pueblo, porque le dio la espalda al pueblo. Porque él creyó que llegar a ser presidente tenía que ir a pactar con las élites económicas, políticas, mediáticas. Y abandonó el programa de cambio sustancial porque traicionó los ideales de Salvador Allende y porque le dio la espalda a todo el movimiento popular. Las fuerzas de izquierda y populares de Chile han tenido una derrota apabullante y su único responsable es Gabriel Boric. Lamentablemente, a nivel internacional, él creyó que sumándose a los Estados Unidos para apoyar la guerra contra Rusia y salir a visitar a Zelensky, un nazi, creyó que apoyar a los fascistas de Venezuela contra la revolución bolivariana le iba a dar voto. Al contrario, la gente no apoya a los cobardes, la gente apoya a los valientes, a los que luchan. Y esta responsabilidad la tiene solo Gabriel Boric, de la derrota del poderoso movimiento popular y progresista de Chile. He dicho. Bien, presidente, ya para cerrar Zona Digital, vamos a leer esta nota de la Radio del Sur, pues habla sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó datos claves sobre la compra clandestina del programa Espía Pegasus, unos aviones que estuvo el gobierno y los periodistas colombianos haciéndole seguimiento, habrán retirado este dinero en efectivo clandestino e ilegal para pagar este programa de Espía Pegasus que tiene origen israelí. Bueno, yo he estado haciendo seguimiento a la investigación que se está haciendo en Colombia. El presidente Petro, de manera muy valiente, ha estado haciendo esta denuncia verdaderamente impactante. Este sistema Pegasus no solo se ha utilizado para espiar dentro de Colombia a movimientos sociales, a líderes políticos, a autoridades colombianas, se ha utilizado para conspirar también contra Venezuela. Y estamos muy interesados. Yo he dado las instrucciones a los organismos competentes
para que coordinen con los organismos de inteligencia de Colombia y nosotros podamos tener acceso a los resultados que en Colombia las instituciones están realizando sobre esta denuncia de Pegasus, que es apenas un elemento, uno, de lo que dejó el legado nefasto de Iván Duque. Nefasto para Colombia y nefasto para Venezuela. Iván Duque que pretendió invadir el país con mercenarios. Iván Duque que pretendió asesinarnos a nosotros. Iván Duque que pretendió, con una supuesta ayuda humanitaria, invadir a Venezuela por el Táchira y por el occidente del país. El Iván Duque que masacró las protestas justas del pueblo de Colombia. Así que esto, Pegasus, forma parte del legado nefasto de la ultraderecha paramilitar y narcotraficante que representa Iván Duque, uno de los principales financistas y propulsores de la ultraderecha fascista venezolana. Porque Iván Duque es como el padrino, como la película, el padrino. Sí, claro. Iván Duque es el padrino de la Machado y del viejito gozón que está en Europa, González Urrutia. Con este comentario picante, a el segmento Más Economía. Adelante. Maduro Más. Bueno, con Maduro Más Economía. Aquí estamos precisamente preparándonos para la Feria Internacional de La Habana y la Feria Internacional de Shanghái, el Nuevo Mundo, los BRICS. La Feria Internacional para llevar los productos muy apetecidos de Venezuela, de gran calidad, de una economía que reverdece y que va construyendo su vocación exportadora. Aquí tenemos a los productores, aquí tenemos a Daniela Cabella, presidenta de Marca País, al ministro de Industria y presidente del Centro Internacional de Inversiones, porque tenemos nosotros que fijar duro la pauta de una Venezuela exportadora. Insisto, así como insistí en producir y autoabastecer a Venezuela con nuestras manos, con nuestra tierra, y lo logramos, hoy insisto más que nunca en construir una Venezuela exportadora que sustituya importaciones, que produzca calidad y que consiga nuevas fuentes de riqueza mucho más allá del petróleo con nuestros productos. Daniela, ¿cómo nos preparamos para esas festividades internacionales? Excelente, presidente. Fíjese que desde el Instituto Marca País nosotros hemos impulsado la campaña del Hecho en Venezuela, que comenzó siendo realmente como con nuestros productos más identitarios, los productos que tienen el certificado de indicación geográfica protegida, que lo hacen muy venezolanos, ¿no? Porque la semilla es nuestra, la tierra tiene un pH específico, un clima específico, entre ellos, bueno, el café, el cacao, el cocuy, el ron, el ají margariteño. Hoy en día hay muchos productos que están en solicitud, el aguacate de Yaracuy, por ejemplo, el pan de Táchira, que son productos muy venezolanos. Por ahí comenzó esta campaña, presidente, pero hemos ido creciendo. Hemos ido creciendo paso a paso. Paso a paso y poco porque a poco si se es hecho en Venezuela es mejor, presidente. Es mejor. Aquí trajiste, mira, bastantes productos de gran calidad. Así es. Por ejemplo, fíjese, y usted lo decía en algún momento, la estrategia Marca País se complementa de manera perfecta con la Agencia de Promoción de Exportaciones. Nosotros, de la mano de una empresa privada que se llama Pacific Seafood, acabamos de exportar 140 toneladas, aparte reactivando el puerto de Guanta de pescado tajalí, lo cual para nosotros es un gran logro directamente desde Guanta hasta China. Y todo esto, por supuesto, en el marco de la feria que tenemos en Shanghái. Acá nos acompañan, presidente, de los productores. Tenemos a nuestros productores de cacao, representación. Ahora, de vamos Caripito. A empezar con el pescadito este. Ah, bueno, el pescadito. Este pescado está siendo exportado, ¿para dónde? Para China, presidente. Para China. 140 toneladas. Langostino salvaje, ¿correcto? El tajalí, y además tenemos todo esto que cubre el mercado nacional, todos estos productos de la empresa Seafood. Camarones precocidos, la cachúa sin piel, ¿qué tal esta cachúa? ¿Ah? Es hecho en Venezuela, es mejor, presidente. Mira, mira esta, esto es calidad. ¿Ah? Mero churrasco de mero sin piel.
A esta hora que uno no ha comido, lo que está es, mira, ladrando. Mira, pulpo limpio, el mejor pulpo del mundo. Aquí en Venezuela. Aquí tenemos tajalí, ¿verdad? Bueno, los productores de tajalí, ¿dónde están? Acá está, presidente. Vénganse para acá. El compañero Jesús Rojas, que nos acompaña. Jesús Rojas. ¿Cómo está el proceso? ¿Qué me cuenta? Excelente, presidente. Bueno, este año tuvimos... ¿Tú vienes de dónde, Jesús? Venimos de Cumaná. De Cumaná. La empresa está en Cumaná. Correcto. En Cumaná. Tenemos una experiencia alrededor de 7 años, algo más de 7 años. Y estamos... La empresa básicamente es una empresa de exportación. Luego de la pandemia pudimos hacer algunos productos, como puede ver, los productos para el mercado nacional. Han sido muy demandados, excelente calidad. Cuidamos muy cuidadosamente la trazabilidad de cada uno de esos productos. ¿Este tajalí cómo se prepara? Ese es tajalí entero, correcto, limpio. Así lo piden el mercado chino, que es muy apetecible. O sea, que el tajalí mercados que se está comiendo en China ahora es venezolano. Es correcto, es venezolano. Bueno, ¿cómo nos van a sacar de los hechos ricos en Venezuela? ¿Verdad? Si llega el tajalí allá. Hechos en Venezuela. Bueno, para que ustedes vean cómo paso a paso vamos construyendo. A mí me decía el comandante Chávez, en su época, teníamos la chequera petrolera, el petróleo a 100 y pico, sin sanciones, se importaba todo. Me decía, pero tenemos que construir la vocación exportadora de Venezuela, Nicolás. Tenemos que irla construyendo paso a paso. Si tú produces un producto, valga la redundancia, aparta el 20% de ese producto y comienzas a construir la ruta. La ruta. El mercado chino es el mercado más grande del mundo, seguido por el mercado de la India. Son las dos nuevas grandes potencias del siglo XXI. La China y la India fueron las grandes potencias durante 800 años. Hasta que llegó el colonialismo europeo y llegó con las guerras, con la división, colonizaron la India, dividieron China en el siglo XVIII, en el siglo XIX y ya en el siglo XX se fueron independizando con Mahatma Gandhi, la India, con Mao Zedong, la China y tomaron su propio camino. Y para que ustedes vean, siempre dicen cuando hay un río, ¿verdad? El río busca su cauce. Bueno, la historia buscó su cauce. Y ya en el siglo XXI, la China y la India serán de aquí en adelante las grandes potencias económicas, tecnológicas, y lo importante que son las superpotencias no colonialistas. No tienen proyecto colonialista, no tienen proyecto hegemónico. Por primera vez en la historia de la humanidad surgen superpotencias no hegemonicistas, no colonialistas. Y eso vislumbra un mundo totalmente diferente. ¿Qué más nos tienes por aquí, Jesús? Y son nuestros amigos y están en los BRICS. Y están en la jugada. Bueno, presidente, no, dar las gracias de verdad porque a través de su gestión pudimos lograr la certificación directamente a China y estos productos van ahorita al mercado chino directamente. Bueno, y tenemos que expandirnos. ¿Qué otro producto tenemos? Sí, presidente. Daniela. Fíjese, de los productos... nuestros muy venezolanos. Yo veo por allá, ¿qué tienes por acá allá? Acá puede ver, mire, tenemos maní, tenemos café, tenemos miel, tenemos ají margariteño, derivado de ají margariteño. ¿Dónde? Acá, Moe. Moe, ¿qué es esto? Eso es un culí de ají margariteño. ¿Verdad? Y es riquísimo, presidente, porque es hecho en Venezuela. Vamos a ver. Esto se le echa a la comida, mira, Silita. No, es todo. Un pedacito de casabe nada más. No, con pan. Un poquito de pan así. No es picante, ¿no? No, el ají margariteño no pica. De hecho, el ají margariteño tiene... ¿Y esto ya lo estamos exportando? Nosotros estamos participando con nuestros compañeros productores que nos van a acompañar a la Feria de Importaciones China. En la exportación. ¿Quién produce esto? ¿Ustedes? ¿No? Mira, vamos a ver. No, divino. De verdad, Daniela, que esto está
fuera de lo normal. Y esto va a la exposición de La Habana, va a la exposición de Shanghái. Y ya Venezuela está en condiciones de exportar sus productos. Su café, su cacao, su chocolate, los productos del mar, de la acuicultura. Bueno, aquí tenemos también, fíjese, sardinas en aceite vegetal. Estas las he probado, son muy buenas. Muy buenas. ¿Ah? A quien le gustan las pepitonas en salsa también. ¿Ah? También hay pepitonas en salsa. Sardinas en aceite de oliva. Muy saludable, muy buena. Tenemos productos. Allá veo un café llamado Fruto Santo. ¿De dónde es ese café? ¿De Boconó? ¿Ah? No, este café es de Mérida, de Santa Cruz de Mora. También café bueno. Miren, ¿cuántas marcas de café han surgido en este renacer de la economía? Muchísimas. Casi 500 marcas. Hace 6 años, la guerra económica y las sanciones nos llevaron a café cero. Ahora tenemos más de 500 marcas de café hecho en Venezuela, en la tierra venezolana. El renacer de la economía. Bueno, vamos a sentarnos a conversar un rato. El aguacate. Ah, Daniel, ¿este aguacate de dónde es? De Yaracuy, presidente. Ellos están en solicitud de la indicación geográfica protegida, de su certificado, que además les da un valor agregado para comercializarlo en los mercados internacionales. La solicitud. ¿Y quién entrega ese certificado? El SAPI, presidente. El SAPI. Bueno, el SAPI. Acelérate, SAPI. Mira, aquí está. Ha sido un trabajo de la mano con el Ministerio de Comercio Nacional. Mira lo que hay por aquí, ¿ves? Esto a veces es cuestionado por los dietistas, pero el doctor Baiter la recomienda. ¿Ah? El doctor Baiter recomienda la morcilla precocida carupanera. La morcilla. El chorizo parrillero. Pero Luis Colmenares también la recomienda. ¿Ah? ¿Ustedes han visto a Luis Colmenares? ¿Qué doctor Baiter? ¿Qué doctor Baiter? Ah, Luis Colmenares, mira lo que te tengo aquí. ¿Ah? El chorizo carupanero. Excelente, bueno. Verdaderamente, aquí también tenemos invitado especial al nuevo ministro de Industria, compañero Alex Saab Morán. Gracias, presidente. Porque hemos venido articulando. Yo regresé el sábado. Ayer tuvimos una larga reunión revisando todo el parque industrial de Venezuela. Estuvimos de las 4 de la tarde como hasta las 8 de la noche revisando el plan industrial, porque la labor exportadora de Daniela en la marca País y en la agencia exportadora, toda la labor exportadora que se va facilitando ahora, tiene que estar sustentada en un gran esfuerzo económico industrial. Y ayer estuvimos hablando a detalle el plan. En primer lugar, el plan para sustituir importaciones. Eso es vital para cualquier país. Lo comprobé ahorita en mi conversación con el presidente Vladimir Putin. Si a nosotros nos aplicaron 930 sanciones, a Rusia le aplicaron 10.000 sanciones. Y el presidente Putin me dijo, bueno, nos obligaron a sustituir importaciones y los productos que nos negaron en el mundo empezamos paso a paso a producirlos en Rusia. Y Rusia pasó a ser ahora la quinta economía del mundo después de 10.000 sanciones. Yo le dije, nosotros somos un país muy más modesto, pero también estamos haciendo un milagro económico con un plan, un plan. Primero, sustituir importaciones es clave, fundamental. Producirlo todo en Venezuela, y se puede. Tenemos un buen parque industrial con buena tecnología del sector privado, del sector público. Solamente el sector público tiene más de 500 empresas. Verdaderamente tenemos nosotros que revisar, como estamos revisando todas las empresas, sustituir importaciones y luego desarrollar con mucha fuerza la vocación exportadora de todo el parque industrial de Venezuela. Es otra de las orientaciones que he dado en el marco del plan de las 7T, la T número 1, que es la transformación económica de Venezuela. Desarrollar la vocación exportadora sostenible. Ya tenemos la ruta, ya tenemos los países, ya tenemos los mercados.
Ahora, Alex, Daniela, hay que producir, y producir. Alex, ¿qué me puedes decir? Anúnciale algunas cosas aquí a los venezolanos. Así es, presidente. Con sus orientaciones vamos a fortalecer la industria nacional. Tenemos, como usted bien decía, la infraestructura, tenemos tecnología, tenemos el capital humano. Y lo más importante, tenemos el mercado interno. Nosotros estamos importando por lo menos alrededor de unos 8 mil millones de dólares en productos del área no petrolera, que muchos de ellos son exonerados hoy en día de impuestos. Nuestro parque industrial, tanto público como privado, puede suplir ese mercado. Entonces, siempre lo principal cuando uno va a hacer una empresa, lo que busca inicialmente es ver si hay el mercado. Entonces, paso número uno, tenemos el mercado interno y tenemos que atenderlo con nuestras industrias. Eso va no solo a fortalecer las industrias, va a fortalecer nuestra economía, va a evitar la salida de divisas para importaciones que pueden ser utilizadas en el país, en lo social, en infraestructura y en todas las áreas. Y de ahí profundizar en tecnología, en innovación, transformar las empresas y proyectarnos para ser líderes en Latinoamérica como un país exportador. Correcto, fíjate, es muy importante lo que tú acotas. Hoy Venezuela tiene un mercado interno otra vez recuperado y fuerte. ¿Cómo lo hicimos? Como dijera Darío Viva, haciéndolo, con las ideas claras, con los planes claros, superando las distorsiones de una guerra económica brutal, que cada cierto tiempo la derecha pretende retomar, pero que por fases vamos nosotros rebanando, acabando con las posibilidades de hacerle daño económico a la economía. Ya nosotros sacamos en lo fundamental a la economía de la diatriba y del conflicto político. Y afortunadamente hemos hecho buenas migas, buenas, muy buenas relaciones de diálogo y de trabajo, con resultados concretos con todos los actores económicos, con todos los empresarios del país. Los empresarios del país, pequeñitos, pequeños, medianos, regulares, grandes, grandotes, nacionales e internacionales, saben a esta altura que cuentan con Nicolás Maduro Moro como presidente para apoyar el desarrollo económico de todas sus empresas y en un todo de la economía nacional. Lo saben. Lo saben los emprendedores, lo saben las emprendedoras. Entonces, hay que sustituir con un buen plan que arranca el 10 de enero. ¿Les suena? El 10 de enero. Este plan arranca el 10 de enero. Yo no sé dónde se va a juramentar el viejito Gozón. Sí, en España, en Washington, el plan de él es el plan, me llama, de las 7T también, de los 7 tragos, dice. Yo lo que sé es que hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela, hay un solo poder legislativo, el poder legislativo presidido por el diputado Jorge Rodríguez ya me hizo la invitación y el 10 de enero iré con millones de hombres y mujeres del pueblo a juramentarme como presidente constitucional de Venezuela para el nuevo periodo con mi agenda concreta de acción, con el plan. Entonces hay que sustituir importaciones, una obsesión. Vamos a planteándolos como una obsesión. Seguir satisfaciendo un mercado interno fuerte con producto nacional. Por ejemplo, todos los créditos que se dan a los emprendedores y emprendedoras, hay que garantizarlo. Johan, Delcy, allá en Vietnam, Delcy, en Vietnam son las 7 de la mañana, 8 de la mañana más o menos, ¿verdad? Entonces, Delcy, toma nota,
hay que garantizarle a los emprendedores, a las emprendedoras que son un gran motor de la economía, no solo el dinerito del crédito, sino garantizar el producto nacional, para que ellos no se tengan que voltear y esperar importaciones para los productos que ellos realizan, ¿verdad? Porque uno de los grandes motores de aquí en adelante es generar miles de emprendimientos para que la gente produzca sus propias actividades. ¿Ah? ¿Qué me dice Daniela? Así es, presidente. Fíjese, usted dio una orden que para nosotros la acatamos de inmediato, que es la desburocratización de trámites hacia nuestros productores, nuestros emprendedores, nuestros empresarios. Dentro de la campaña del Hecho en Venezuela se ha creado una mesa de trabajo conjunta con diferentes entes que tienen que ver con el proceso productivo, INSAI, INN, SUNAGRO, SENCAMER, CENIAT, que han permitido precisamente la simplificación de trámites para que los productos entren al mercado, pero además son productos de altísima calidad, presidente, y son productos que, como usted dice, no ha sido un milagro, porque lo califican de milagro, ha sido un plan estratégico de recuperación económica presidido por usted, por nuestra vicepresidenta, y que ha hecho que la economía de Venezuela se estimule y continúe creciendo. La campaña de Hecho en Venezuela ha sido un poco de eso, ¿no? De la mano del Ministerio de Comercio Nacional, y ahora pues encaminados a que nuestros productos de altísima calidad, porque esto se ha convertido sin querer queriendo en un sello sectorial que demuestra la altísima calidad de nuestros productos, ahora se encaminen hacia los mercados internacionales. Nosotros vamos a participar ahora en el mes de noviembre en 3 grandes ferias. La primera en Cuba, en La Habana, la Feria de La Habana, del 4 al 9 de noviembre. La segunda en Shanghai, la Feria de Importaciones de Shanghai, del 5 al 10 de noviembre. Y vamos a participar en Turquille, en la Musiat, del 26 al 29 de noviembre. Todos, pues, mercados aliados de Venezuela, con relaciones bilaterales fuertes que usted ha construido y que lo demostró en su reciente viaje internacional, y que sabemos que tienen los brazos abiertos para recibir, pues, con la mejor energía, todos los productos de altísima calidad que Venezuela va a enviar a estos mercados internacionales. Correcto, fíjense ustedes, las puertas del mundo abiertas, del nuevo mundo, del 4 al 9 de noviembre, La Habana, Feria Internacional de la Economía. Vamos a llevar la mayor cantidad de empresarios. Sé de muchos empresarios venezolanos, pero muchos que quieren ir a invertir en la economía cubana, a apoyar a la revolución cubana y además seguir construyendo una economía compartida, de producción y de comercio compartido. En segundo lugar, tenemos del 5 al 10 de noviembre, casi paralela, la Feria Internacional de Shanghái. Shanghái, una ciudad impresionante, una región impresionante, que es la punta de lanza del desarrollo histórico que ha logrado la China. Y luego tenemos ahí mismo en Turquía, estuve reunido con nuestro hermano mayor, el presidente Erdogan, extraordinario de verdad. Si ustedes vieran las relaciones de confianza, de respeto, de cariño mutuo que tenemos el presidente Erdogan y yo, de verdad se asombrarían. Yo se lo decía a él, esas relaciones de afecto, de respeto, de confianza, de unión que tenemos nosotros dos presidentes, son la expresión del amor que siente el pueblo de Turquille por el pueblo de Venezuela y del respeto también y la admiración del pueblo de Venezuela por el pueblo de Turquille. Así que vamos a La Habana, vamos a Shanghái, vamos a Turquille, vamos a exportar, vamos a producir y a terminar un año 2024 de buenas noticias para la economía de Venezuela. Y ahora nos vamos con el segmento Con Maduro Más Ciencia. Adelante. Nos encontramos en la estación hidrobiológica de Turquialito, en el estado Sucre, que pertenece al Instituto Oceanográfico de Venezuela, un ente que a su vez también pertenece a la Universidad de Oriente. Hemos recuperado un espacio que tiene mucho que dar a la gente. Profesores de la Universidad de Oriente, con más de 30 años de experiencia, que han dado vida a lo que nosotros conocemos hoy como un paquete tecnológico.
de tal manera de ponerlos en práctica y mejorar los rendimientos de producción de Mejillones. ¿Para qué? Para que pueda ser aprovechado por la gente, para que pueda ser transferido ese conocimiento a la gente, los empoderes, y que este sea un evento replicable para todos estos tipos de proyectos a lo largo y ancho de nuestras costas. No solo en el estado Zulia, que podría estarse muy bien, en el estado Miranda, en el estado Falcón, en el estado Zulia. Este proyecto es el segundo que llega a esta estación. El primero llegó en el año 2012 para el cultivo de la ostra perla pintada en bricata, en el cual se hizo un manual tecnológico que está aprobado por la FAO. Ahora, con este nuevo proyecto se va a implementar lo que se hizo esa vez con una especie diferente, que es el mejillón perna perna. Tiene el mismo ciclo reproductivo de la pinta de imbricata, y el cual ya se ha probado en experiencias anteriores que hemos hecho aquí, que es un excelente bivalvo para cultivo, excelente proteína animal, para que los pescadores del estado Sucre cuenten con una fuente alternativa de proteína para su alimento. Acá está resumido todo el proceso que hacemos. Acuérdense que esto es un cultivo piloto en el que vamos a probar con varias poblaciones de la costa sur del Golfo de Cariaco la producción de el mejillón con varias poblaciones costeras de pescadores. Primero la maduración de los mejillones, luego que están maduros inducimos el desove en machos y hembras, ellos son sexos separados, y una vez que tenemos los ovocitos los fecundamos con la espermio y comienza el desarrollo embrionario y larvario, y la parte plantónica, porque son larvas nadadoras. Una vez que se llega a la etapa de pedibelliger, que es ya la parte de fijación, ya dejan de nadar, se fijan y vamos hasta la producción de las poslarvas. Estas poslarvas las vamos a entregar entre 2 y 3 centímetros de talla a los pescadores. En estos tanques tenemos la capacidad de producir unos 20 millones de, entre 18 y 20 millones de larvas, si tomamos en cuenta algo de mortalidad. En esta estación, puesta otra vez en acción para producir todas estas semillas. Maduro más. Bueno, ahora vamos al segmento de la ciencia. La ciencia. La economía. La ciencia. La cultura. Tres fuerzas que motivan mucho el desarrollo eminentemente humano de este siglo y que van de la mano. La ciencia, la gran misión, ciencia y tecnología, Humberto Fernández Morán, todos los días dan pasos, todos los días. Es más, nos falta tiempo y espacio para difundir todos los logros diarios que miles de científicos y científicas del país todos los días construyen. Hay que ver la voluntad y la fe que tienen en Venezuela. No sé cuántos profesores, investigadores. Llevamos un registro de más de 40.000 científicos y científicas de Venezuela, de la más alta calidad y estándar mundial. Ahora hay que articular todos sus proyectos al desarrollo de la vida social, económica, de la vida del país, cómo se está integrando. Y además, con la inauguración pronto de la Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán, Venezuela va a dar un salto de aquí a la Luna, a Marte, en la calidad de la formación y en la integración del conocimiento científico del país. Porque la Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán será el gran espacio de articulación del conocimiento y la ciencia venezolana con el mundo. Además, aquí están unos invitados especiales que quiero saludar: la vicepresidenta de Ciencias, ministra, profesora Gabriela Jiménez, el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, profesor Alberto Quintero, la profesora Mayre Jiménez, directora del Instituto Oceanográfico de Venezuela, el profesor Luis Felipe Freites Balbuena, licenciado en Biología Marina, egresado de la Universidad de Oriente, Cumaná, y coordinador de investigación de la Estación Hidrobiológica
de Turpialito en el Golfo de Cariaco y el profesor Maximiano Ibero Paulino Núñez Picasso. ¿De los Picasso de aquello? ¿Sí? ¿Ah? Sí mismo, sí. Excelente, licenciado en Biología Marina, porque nos vino a presentar algo maravilloso que ya ustedes veían en el video de arranque del segmento Ciencia y que quisiera que ellos mismos lo pudieran explicar. Adelante, profesora Gabriela Jiménez. Buenas noches, presidente. Un saludo a nuestro pueblo. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encontramos con un proyecto maravilloso que refleja más de 30 años de experiencia de científicas y científicos y profesionales que nos acompañan el día de hoy. A 3 kilómetros de la ciudad de Cumaná se encuentra en la ensenada, en el Golfo de Cariaco, Turpialito, una estación hidrobiológica de investigación para generar nuevas tecnologías desde las ciencias del mar. El estudio, presidente, de la biodiversidad asociada al Golfo de Cariaco, las capacidades productivas y cómo esta tecnología, esta técnica, este método puede ser transferida a la comunidad de pescadores, a las asociaciones de productores para hacer desde los espacios acuáticos un espacio para potenciar las capacidades en la acuicultura nacional. En esta experiencia, presidente, se acompañó también a la Universidad de Oriente, a los científicos y científicas que nos acompañan y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, así como a la Oficina de Ciencia y Tecnología del Estado Sucre de Venezuela. ¿Para qué? Para recuperar esta estación hidrobiológica que forma parte de un espacio de investigación, pero también de formación de talento humano, que desarrolla nuevas tecnologías en la producción acuícola, particularmente para la reproducción de mejillones. Pero también, presidente, investigación científica que está reflejada en la producción también de ostras, perleras y otras técnicas también como microalgas. Estas capacidades científicas, presidente, se convierten al final en una plataforma tecnológica para transferir a los espacios productivos de pescadores. Y yo quisiera que las científicas y los investigadores que nos acompañan, especialistas de más alto nivel científico, que se dedican también a la formación del talento humano, a la publicación de información técnica de alto nivel y que hoy, presidente, estas tecnologías ya se usan en México, en España y en Brasil, gracias al trabajo que ellos también han realizado. Que ellos les cuenten su experiencia y que además puedan también motivar al pueblo venezolano desde la ciencia y la tecnología que hacemos en función de nuestras capacidades de un pueblo extremadamente inteligente y con una voluntad de desarrollar bienestar desde el conocimiento. Bueno, bienvenido de la estación hidrobiológica Turpialito en el Golfo de Cariaco. ¿Cómo van todas estas experiencias tan hermosas que nos describe la ministra? Adelante. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Yo soy la directora del Instituto Oceanográfico de Venezuela, el único que hay en Venezuela, y esa es la estación hidrobiológica de Turpialito, dedicada al cultivo principalmente de cultivo de bivalvos marinos, pero también de microalgas, que constituye el alimento de estos cultivos, ¿verdad? Entonces, si vamos a cultivarlo, pues tenemos que tener su alimento también, porque cuando ellos nacen, son como todo el mundo cuando nace, buscando comidita, ¿verdad? Entonces, en esa estación se va a desarrollar un paquete tecnológico que se implementó en el año 2013 con otro bivalvo, la ostra perlera pintada en bricata, y se desarrolló un paquete, valga la redundancia, que está aprobado por la FAO. O sea, nosotros ahorita vamos a implementar ese paquete en la referida estación con la finalidad de producir el mejillón para que los bancos naturales que están en la zona de paria no estén predados continuamente y se pueda extinguir esta especie de gran importancia comercial. Correcto. La idea es que se produzcan mejillones en el Golfo para cuando haya la veda de la sardina y de otras especies, pues el pueblo tenga otra proteína barata que comestible para, o sea, de que eso no compensar una con la otra. El doctor Luis Freites, aquí a mi lado, es el especialista en este tipo de cultivos marinos y él le va a hablar un poco más especializado este proceso. Profesor Freites Balbuena. ¿Ah? Usted, profesor, ese apellido, ¿de dónde viene? ¿Los Balbuena no son del Zulia? Sí. ¿Sí? Sí. Ah. Mi papá de Ambrosio Cabima y mi mamá de El Empedrado, de Maracaibo. ¿Y ahora estás tú en Cariaco?
Me fui a estudiar biología marina allá a Oriente y me quedé. Pero, ¿estás hablando maracucho? ¿Ah? Si me habláis en maracucho, te hablo en maracucho. Ajá. ¿Cómo marcha este proyecto y cuál es su articulación con las comunidades de pescadores? Sí, el proyecto debería hablar más bien ahorita el máster Paulino, porque él es el jefe del proyecto y sería bueno que él diera también su punto de vista. Correcto. Yo lo que sí le puedo decir es que vinimos a agradecerle a usted, a la ministra, al viceministro Alberto Quintero, por el apoyo económico y espiritual, porque nos hemos sentido abrazados por ustedes para desarrollar este proyecto. Nosotros estamos desarrollando el cultivo de bivalvos marinos en Venezuela, casi nadie lo sabe, desde los años 70. Y ya hemos desarrollado los paquetes tecnológicos completos. Hacemos cultivo integral, o sea, nosotros maduramos sexualmente los mejillones, los inducimos al desove, obtenemos óvulos, espermios, hacemos la fecundación, desarrollo embrionario larvario, semilla hasta talla comercial. Todo el proceso completo. Origen. Sí. Se pudiera hacer también no integral, o sea, solamente colocando colectores en el ambiente y ahí se fijan los mejillones y luego se lleva hasta talla comercial. Le digo que el mejillón perna a perna nuestro en 6 meses tenemos talla comercial, cuando en España necesitan por lo menos 15 meses a 16 meses porque está el invierno y en ese tiempo no crecen tal. O sea, pudiéramos tener una producción bastante importante en el Golfo de Cariaco. ¿Y qué influye en ese periodo que es más adelantado en Venezuela o en el Mar Caribe? ¿Por qué influye ese periodo? ¿Por qué crece más rápido? Por la calidad del alimento que tenemos en el Golfo de Cariaco. Correcto. De hecho, nuestras microalgas naturales son muy ricas en ácidos grasos y eso son lo que le da el sabor excelente tanto a los peces como a los mejillones. Entonces tenemos desarrollado 6 especies de bivalvos, los paquetes tecnológicos para producirlos, integrarte. Y estamos pensando que en el Zulia, en la boca del lago de Maracaibo, pudiéramos producir también Crassostrea virginica, que es una ostra que tiene mucha potencialidad. Uh-huh. Y se pudiera hacer un cultivo también. Oye, buenísimo. Toma nota, Gabriela, Alberto. Y aquí tenemos al profesor, miren el nombre, Maximiano Ibero Paulino Núñez Picasso. Esos aquí tres nombres, ¿quién te los puso? Bueno, soy de origen español, mi padre, bueno, era nacido en España, pero se crió aquí prácticamente. ¿Qué parte de España? Mi padre es gallego, bueno, era gallego, ya falleció. ¿Los dos, Núñez y Picasso? Y mi madre de la Mancha, el Picasso es de mi madre. ¿Tu madre es de La Mancha? Sí. Allá estuvo Chávez una vez. Sí, sí. ¿Y ese Picasso qué relación tiene con el famoso Picasso? Bueno, tengo una buena relación, aparentemente la familia, pero no es tanto directa, ¿no? Bueno, pero tú eres artista, pero de la ciencia. ¿Qué me cuentas, Núñez? Adelante. Mira, ante todo agradecido por estar aquí, por todo el equipo. Me encuentro coordinando este proyecto de gran importancia. Tiene impacto social. Tenemos 5 equipos de trabajo muy importantes por los investigadores que trabajan aquí, incluyendo los profesores que tenemos aquí presentes. Y tiene un impacto social muy importante en la parte de producción. Tenemos un equipo sociocultural que está trabajando con las comunidades. Uh-huh. Y ya tenemos 4 comunidades seleccionadas en las cuales ya se le ha llegado la inducción y tenemos también el equipo, digamos, de producción y engorde, encabezado por la parte de FIDAE, que es también de la gobernación, y que ya se ha llevado a la inducción y estamos ya prontos a la producción. Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes, pero ya lo estamos solventando. Pero lo más importante es que, bueno, que estos equipos ya, también tenemos un equipo de monitoreo ambiental que está evaluando todo el Golfo de Cariaco y estamos también tomando en cuenta la parte de impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo es multi,
multidisciplinario y tenemos también varias instituciones involucradas, ¿no? Entonces, bueno, lo más bonito de todo que yo veo es que es la ciencia al máximo nivel de conocimiento venezolano puesto al servicio del desarrollo económico y social de la gente. Es la ciencia aplicada, el conocimiento al máximo nivel de nuestros biólogos, científicos. ¿Ah? Venezuela tiene mucha fuerza en el conocimiento, en su ciencia. Ahora tenemos una gran misión, la gran misión que lleva el nombre de nuestro gigante, Humberto Fernández Morán. ¿Qué dice el director del IBIT? ¿Cómo te sientes con estos proyectos y cómo avanzan en todo el país los proyectos de la ciencia aplicada al desarrollo? Avanza a paso firme, presidente, avanza rápido. Esta gente maravillosa, llena de mucho conocimiento. Recuerdo la primera vez que los visité. Y que ¿tú eres más oriental también, Alberto? No, yo soy gocho. ¿Tú eres gocho? Yo soy gocho. Yo soy gochito. Pero, oye, tiene pinta oriental, ¿verdad? Bueno, presidente, la pegó porque mi mamá era merideña y mi papá era de Río Caribe, de Carúpano. O sea que sí la pegó. ¿Tu 50, papá 50, era de dónde? De Carúpano. Pero tengo familia de Río Caribe. Un oriental infiltrado en Mérida. Sí, sí, sí. Por eso que la gente me pregunta, un gocho negro como que no cuadra mucho. Ahora sí soy, sí soy, sí soy. Bueno, presidente, encantado de trabajar con esta gente. Ellos, la mística que tienen, el ánimo, la magia para trabajar las cosas, todo lo que he aprendido de ellos, para mí ha sido espectacular. Quiero agradecer a la ministra, al FONACI, a usted mismo, a todos los que han apoyado esta iniciativa, porque esto es ciencia. Esto es ciencia aplicada. Esto es llevar el conocimiento a la gente. Cómo controlando ciertos parámetros de luminiscencia, temperatura, salinidad, se puede cultivar una especie en cautiverio para hacer para el provecho de la gente. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa y bueno, es parte de la gran misión Ciencia Humberto Fernández Morán y vienen muchas cosas más, no solo en el área acuícola, en muchas otras iniciativas, pero en el área acuícola hay otro proyecto que ha aprobado la ministra que forma parte de la red de producción acuícola, porque es importante pensar en la acuicultura. La sobreexplotación de las especies no lleva a un buen destino. Hay que incentivar la acuicultura en el país, que la gente se apropie de eso y que lo exponga y lo desarrolle. Estos paquetes tecnológicos debes conocerlo a la gente para que agarre fuerza, para que agarre vuelo y sea de dominio de todo el mundo. Es así. ¿Qué dice Gabriela? Presidente, lo que le planteaban los investigadores, la doctora Mayré y Alberto, tiene que ver con la transferencia de tecnología 100% horizontal a nuestros pescadores. Son experiencias gratuitas de acompañamiento, de vigilancia ambiental, pero además es el aporte de producción de proteína animal para el pueblo. Cuando estemos entonces en el proceso de pesca de la sardina, luego vamos al tiempo de vera, luego nos toca meternos con los mejillones y ver inclusive que esto puede ser un producto de exportación. Hoy China es el mayor exportador de mejillones del mundo. Sigue España, estuvo también Dinamarca en esta agenda, pero hay países de América Latina y el Caribe que se han incorporado. Se incorporó México, se incorporó también Brasil. Para nosotros es una oportunidad teniendo estos espacios acuáticos y toda nuestra costa y la potencialidad de la organización de nuestros pescadores con el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Transferir nosotros conocimiento, transferir tecnología, es potenciar la capacidad productiva del país, es premiar el talento nacional, es construir cadenas productivas de valor desde la ciencia, desde el espacio universitario. Esta es una agenda universitaria, científica, productiva, que toca directamente a la comunidad del pueblo venezolano. Y yo creo que eso es el valor agregado cuando hablamos que esto es una transferencia horizontal, que aquí nadie está pagando ningún dólar, ningún euro por la transferencia de tecnología, sino que va a ir directo de esta experiencia, que es una estación que está allí localizada a 3 kilómetros de Cumaná, a la comunidad de pescadores en el Golfo de Cariaco, a la comunidad de la frontera y toda esta organización en donde ya 4 comunidades de pescadores recibieron la primera parte de formación y luego van a recibir las semillas para colocar en producción los mejillones. Creo yo que ahí está la oportunidad de apropiarnos socialmente de las tecnologías y hacer ciencia también desde el punto de la innovación social. La innovación social en la transferencia de tecnologías para nuestro pueblo. Creo que es una misión que viene a transformar también la práctica científica venezolana y que nos integra a todos como comunidad, a todos como pueblo. Bueno. Felicito a nuestra ministra, a la gran misión Ciencia y Tecnología, a los científicos, a las científicas, todo el apoyo a la ciencia que transforma
La ciencia que crea la vida nueva, la ciencia aplicada al desarrollo del país. Los felicito. Les agradezco mucho. Aquí está la directora del Instituto Oceanográfico. Bueno, primero que las aguas del oriente venezolano son unas aguas ricas, ricas en nutrientes, donde los moluscos, ¿verdad?, los bivalvos, no necesitan que le echemos nosotros alimentos. Ellos, su alimento lo tienen del mar. Entonces, por esto es un cultivo muy productivo porque no necesitamos invertir en alimento, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que no puedo dejar de decirle es que este paquete tecnológico se implementó en Chile y en Brasil. Una vez que fuimos a un congreso, nos invitaron a ver unos cultivos. El profesor Freite le preguntó, ¿cómo pusieron ustedes esos cultivos aquí? Y los de allá sacaron el librito con lo que ustedes hicieron en Cumaná. Imagínate. Esto lo estamos implementando. Bueno, los felicito. Vamos a tomarnos una foto para recordar este momento tan bonito. Aquí me trae unos puntos de cuenta, la ministra. ¿Qué me tienes ahí? Ah, tenía unas cosas, me dijo así con señas, que tenía unas carpetas. Como no soy escaparate de nadie, vamos a ver qué me trajo por aquí. Ah. Se puso nerviosa. Vamos a tomarnos una foto, pues. Vente por aquí, profesora. Ah. Picasso, ponte a mi lado, Picasso. ¿Ah? Claro. Estoy entre famosos. Bueno, vamos a darle un aplauso a estos científicos, a estas científicas. Que Dios bendiga la ciencia. Y seguimos avanzando. Vamos al segmento con Maduro Más Cultura. Adelante. Maduro Más. Yemaru Guillupac. Yalundastai manasta tarakmudastai senos patachimlo tannostape tannostape chinin tukke manasta ton etapukamra yatrakmo tannostape vik yebrauka mulojenin Senok iyan nang amoko damok, buket damok, eleng seta tope, tuklo senok pata nonotukong Venezuela, tanota, kasike damok patasek, 43 pueblos indígenas, patasek damok tuklo senok pata pachamamra. Iña de katonke, eleng ke, Manu no toque, tan no tape, patachi yenin. Ano da quinjeta tope, uaji etumpada se. Ano da quinjeta tope. Uwaji etumpada se, ruwe etumpada se, anoda kinjeta tope, jepuru erenkadasro. Ano da kinjeta tope, jepuru erenkadasro.
Rue, rue, eren cadastro. Tan nota pevic, setnac, nunotucon, yeplu, presidente Maduro. Awi yupichimro. Manasta tarak moputana, tan nota pevic, adequetonda modaro, manasta apuscañadastro. Oponose, iña de potulu pochienin, iña pachimanin pochienin, tan no te peuchillenin, aukadawik adeumumur. Umaimu en un cadase. Alejandra Loyola. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de todo el pueblo, los pueblos indígenas de Venezuela, estamos muy orgullosos de que usted siempre nos represente, porque usted es el único presidente que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y todo el poder originario de Venezuela lo acompañamos. Aquí vemos, como verás, la esencia de la pureza del poder originario, color blanco. Buenos augurios, buenas noticias para usted. Una puerta se les cierra, miles se les abren. Así es, gracias. Gracias, gracias, gracias. De verdad que mensaje muy bonito. Capitana Alejandra es capitana del pueblo Pemón, precisamente del pueblo que ejerce la custodia sobre la abuela Cueca, la piedra de la abuela Cueca, que afortunadamente se logró recuperar luego de años de gestión, de lucha. Recientemente hicimos un pase y con la participación de Ernesto, nuestro ministro de Cultura, se logró inaugurar el Museo de la Abuela y el Abuelo Cueca. ¿Qué puedes contarme de eso, Alejandra? Ernesto, aquí conversadito. Bienvenidos los dos. Gracias, señor presidente. Ocupé Clumán. ¿Qué dijiste? Muchas gracias. En efecto, el pueblo Pemón, Alejandra, de acuerdo a los estudios, conocimiento que ustedes tienen, ¿de cuántos años estamos hablando de la existencia del pueblo Pemón en sus tierras originarias? Bueno, históricamente, según las leyendas de nuestros abuelos, el pueblo Pemón nace ancestralmente y milenariamente desde que se crearon nuestros padres, Cacó y Güey. Desde ese momento inicia el origen del pueblo Pemón. Estamos hablando de miles de años. Miles de años. Ya, desde Guaycaipuro. Ya en estas tierras. Así es. Y verdaderamente toda esa fuerza originaria, como lo hemos dicho siempre, pero como recordamos el 12 de octubre, estamos en el mes de la resistencia indígena, esa fuerza originaria nos pertenece a nosotros. De ahí venimos nosotros. Verdaderamente es la civilización originaria. Llegó la barbarie del colonialismo europeo con su barbarie a destruir. Eso lo dijimos con mucha fuerza, Ernesto, el 11, 12, 13 de octubre, en el debate que siempre se abre. Y creo que tuvo un gran impacto, inclusive en Europa, inclusive en Madrid, en España, porque la ultraderecha española, aliada y madre de la ultraderecha fascista venezolana, que además es racista, de los apellidos, de los Machados, de los Capriles, de los López, de los Borges, ellos son racistas, ellos son los herederos de la colonia, y como herederos de la colonia son
directamente vinculados a la ultraderecha. Entonces la ultraderecha española, el PP y Vox, dos partidos políticos de la ultraderecha, hijos de Franco, hijos del colonialismo, ellos dicen en sus discursos que la llegada del colonialismo español fue la llegada de la civilización para civilizar a los bárbaros. O sea que nosotros éramos bárbaros y nosotros ripostamos y dijimos, es al revés, nosotros fuimos y somos la civilización humana y los bárbaros fueron ustedes, que con la barbarie exterminaron a millones de seres humanos que vivían pacíficamente aquí. Creo que eso tuvo una pegada tremenda, porque el primer efecto es que se retiraron del debate, no quisieron más hablar del tema. Así que tenemos que defender nuestras verdades, Ernesto. Así es, presidente. ¿Qué haces por aquí en este programa? Cuéntame. Me invitaron. Porque casualmente el Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida, en su quinto capítulo coincidió con el mes de la resistencia indígena y la descolonización. ¿Dónde fue este quinto capítulo del festival? En el estado Bolívar, de donde viene Alejandra, en el estado Amazonas y en el estado del Tamacuro, los tres estados. Un eje clave de nuestra Guayana. Así es, y que tienen además una presencia cultural, humana, de nuestros pueblos originarios muy marcada. Entonces han sido varios días desde el jueves pasado, incluyendo aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas, una vitrina para mostrar esa diversidad cultural. Porque fíjese, presidente, parte del colonialismo se basó en crear una categoría llamada indio, que corresponde más bien a la India, pero que en idioma castellano designa a los pobladores originarios de estas tierras. Pero resulta que incluso el pueblo Pemón son varias etnias, son varios grupos. Taurepan, por ejemplo, en el caso de Alejandra. El Taurepan, Camaracoto y los Arecunas. Correcto. Y todos son el pueblo Pemón. Se hace llamar el pueblo, pueblo Pemón. Porque la palabra Pemón designa es persona. Palabra Pemón significa persona. Civilización humana, persona, para que ustedes vean, milenaria. Los Guarao, que están en las costas nuestras, los Cariña, en fin, los Hibi en el Amazonas. O sea, aquí hubo una diversidad de pueblos que incluso se tuvieron que mover de sus lugares originarios ante la llegada del europeo porque buscaron salvar sus vidas. Entonces, cuando uno se aproxima en el Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, hay un conocimiento interesantísimo sobre la distribución espacial de nuestros pueblos originarios. Hay pueblos caribe que tuvieron que huir a las montañas, por ejemplo, porque los europeos los empujaron hasta allí. Y el ministro Josué Lorca, presidente, en el marco del mes de la resistencia indígena, nos ha dado una muy buena contribución a la memoria histórica con la construcción de ese museo que usted hacía referencia, el Museo de la Abuela Cueca, que recoge la lucha de 20 años de este pueblo Pemón, acompañada por el comandante Chávez y luego coronada por el gobierno que usted preside, el gobierno bolivariano, con la devolución de la Abuela Cueca, la repatriación el 16 de abril del año 2020. Estábamos iniciando en la pandemia. Estaba arrancando la pandemia, Alejandra. ¿Cómo recuerdas tú esos días? Bueno, para nosotros fue algo histórico, porque desde que se levantó la piedra cueca, que fue el día 20 de enero del 2020, a nosotros nuestro canciller en ese entonces estaba nuestro hermano Jorge Arriaza, nos informa pues sobre ya el trabajo que inicia pues en conjunto con el gobierno bolivariano. Gracias, señor presidente, estaba usted al pendiente de nosotros. Y bueno, fue en un momento bastante sensible para todos nosotros, porque estábamos entrando pues en la pandemia. Mas, sin embargo, con los consejos de nuestros ancianos, que nos pedían fuerza, fortaleza espiritual, nos pidieron pues que teníamos que seguir manteniéndonos a través de los cantos y la danza, las creencias y las prácticas ancestrales, para poder nosotros proteger a todo el pueblo venezolano por esta enfermedad que venía en camino. Y desde la Gran Sabana, cuando llega ya a Puerto Guanta el 16 de abril del 2020, para nosotros fue de verdad que un día de júbilo, porque hubo un fenómeno
natural en la Gran Sabana, donde las golondrinas anunciaban que llegaba a nuestra patria la salvación nuevamente, y eso lo traía era la abuela Cueca. Entonces, el día 20 de abril del 2020, también acompañado de nuestro ciudadano ministro, y bueno, de los que partieron en ese entonces, el ministro Barbera, como ministro de Ecosocialismo, ellos nos acompañan a celebrar ese día de júbilo. Y bueno, todavía estábamos en el proceso más fuerte de la pandemia, y los abuelos lo que decían era, nosotros no vamos a morir, porque a través de una revelación a la abuela Lucía Rivero, que en este momento está en vida, a ella se le reveló diciendo que a los hermanos indígenas no les iba a pasar nada. Y nosotros confiamos en esa revelación de la abuela. Quiere decir que todo el proceso espiritual, nuestras creencias se mantienen vivas a través de la obediencia que nosotros le rendimos a nuestros abuelos. Pasaron 2 años, señor presidente, donde tuvimos que resguardar a nuestra abuela Cueca por temas de seguridad, porque a veces habemos grupos que no aceptamos de que las creencias son reales y de que las creencias deben persistir de generación en generación. Así es. Y es una lucha donde todos los pueblos indígenas de Venezuela deben seguir fortaleciendo esa voz que viene de milenariamente, desde siempre viene la voz de nuestros ancestros. Y es la voz que llevamos por dentro. Sí. Y bueno, ya gracias a su gestión, señor presidente, y todo el acompañamiento de nuestros ministros competentes en la materia, el día 14 de octubre, se inauguró el Complejo Cultural Museo Abuelos Cuecas. Excelente, vale. En medio del arranque del festival, Ernesto. Correcto. Presidente, y usted mencionaba el mundo al revés, ¿verdad? Y allí en ese museo, aledaño a la abuela, uno puede mirar muy claramente ese contraste del mundo al revés. Porque resulta que el artista alemán que se llevó a la abuela, la secuestró, la colocó al revés de como ella naturalmente estaba en la Gran Sabana. Así, al revés, la pulió para la cosmovisión de los indígenas, la despellejó al pulirla y la colocó así al revés, pasó al revés 20 años. Luego, al traerla de vuelta, al repatriarla, ellos decidieron que tenía que volver a colocarse tal cual había estado por siglos. Y entonces hoy día uno puede ver la parte pulida hacia abajo y la parte no pulida hacia arriba, y las inscripciones hechas por el artista alemán están al revés. Pero lo al revés fue lo hecho por el alemán, por el europeo, y no lo que la naturaleza mostraba en estado natural cuando él se llevó la piedra. Algo muy simbólico, pues. Al revés están ellos. Lo que estamos al derecho somos nosotros. Y hay que avanzar en el rescate de toda nuestra identidad, de todas nuestras raíces. El proceso bolivariano es un proceso, Alejandra, ejemplar, de Ernesto, en el rescate de nuestras raíces. Y la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, que tiene una consigna, los poderes creadores del pueblo, es una gran misión para potenciar la identidad de nuestro país. Yo siempre he dicho que la mayor vacuna a la desculturización, a la colonización de las mentes, sobre todo de los niños, de las niñas, de la juventud y de todo el pueblo, la mayor vacuna frente a esos virus malignos es nuestra cultura, son nuestros valores, es nuestra poesía, es nuestra forma de ser, pensar, es nuestra rebeldía. Si nosotros reposicionamos, recolocamos, visibilizamos con fuerza la diversidad de la expresión cultural, de lo que es la identidad nacional venezolana y nuestra identidad latinoamericana caribeña, tenemos la gran fortaleza para integrarnos a este mundo de hoy. El proceso de colonización ahora es más peligroso porque parte de la colonización de las mentes.
parte de la destrucción de los valores culturales, de la identidad, de la forma de ser de los pueblos. Ya no importa nada, ya no importa ni tu nacionalidad, ni tu música, ni tu forma de ser. Ya no importa inclusive la humildad que tienen nuestros pueblos. No, todo lo que importa es lo que aparece aquí, mira. Pim, pum, pa, pim, pum, pa. El veneno que a veces nos lanzan por aquí. Y países como Venezuela, hoy son sometidos a campañas de guerra psicológica que inclusive otros países no tienen. A través de Instagram, Facebook, TikTok. Y a los niños y niñas a través de los videojuegos. ¿Ustedes sabían? Cuidemos a los niños, a las niñas, porque a través de los videojuegos le están metiendo un poquito de todo. Pero nada bueno, Alejandra, a través de los videojuegos. No es que yo esté contra los videojuegos, ¿no? Quizás hay que construir videojuegos para la vida, para la diversión, para disfrutar. Pero es que a través de los videojuegos, ¿verdad, Silita? A través de los videojuegos, ya no es solamente a través de TikTok, que le meten los antivalores del consumismo, del individualismo, de la violencia, de la pornografía. No, también tengan cuidado, porque a través de los videojuegos se mete mucho pederasta. ¿Ustedes sabían? Cuiden, pues los videojuegos tienen unos chats que los muchachos están divirtiéndose y de repente en el chat se le mete a alguien y le ofrece dinero, le ofrece juegos, le ofrece cosas. ¿Ah? Señor presidente. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy muy bien enterado de todo eso. Entonces yo digo, ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna ante la pandemia de los antivalores, de la desintegración familiar, de la droga, la pornografía, la violencia. ¿Cuál es la mejor vacuna? Nuestra cultura, nuestra identidad. ¿Qué dice Ernesto, chicos? Usted sabe que... Y ahora eso incluso se estudia como carrera, la programación para, digamos, el diseño, la programación de juegos de video. Entonces podríamos impulsar uno en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, un primer videojuego que sea Rescata a la Abuela Cueca. Y entonces a los niños los ponemos a jugar de cómo traerse su abuela cueca desde Berlín y lo traemos a la Gran Sabana. Aprobado, vamos a buscar los programadores. Mira. Vamos a buscar los programadores para eso, ¿ves? Me alegra mucho. Yo quiero pronto ir a la Gran Sabana. Tenemos tiempo que no vamos a la Gran Sabana, Silita. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Tepuy Roraima? ¿Ah? Nosotros escalamos el Roraima. El Roraima tiene una cumbre que tiene aguas cristalinas, tiene cualquier cantidad de ranas, sapitos, de verdad... Venezuela cuenta con una maravilla, es una de las grandes maravillas del mundo. Toda la región de la Gran Sabana, de Canaima, es la región más antigua del mundo y donde están de los pueblos más antiguos de lo que hoy conocemos como América y otros pueblos denominados el Yayala. Así que te felicito, pronto nos veremos por allá, me esperan. Ernesto, te felicito, la gran misión Viva Venezuela. Pica y se extiende y nos vamos a despedir con un grupo poderoso de nuestra música, del Delta Amacuro. Llegan los madrugadores y con una canción, Nuestra Guayana Esequiba. ¡Adelante! Unida con justa reclamación, Venezuela lucha unida con justa reclamación, por la recuperación de la Guayana Esequiba, por la recuperación de la Guayana Esequiba. Voy a revivir un tema que es presente y es mañana, voy a revivir un tema que es presente y es mañana, me refiero el Esequibo en tierra de la Guayana, me refiero el Esequibo en tierra de la Guayana. Venezuela.
zarpazo. Debemos tener presente que en la tecla de un zarpazo, violando todas las reglas, nos arrebata un pedazo. Violando todas las reglas, nos arrebata un pedazo. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Recuperación de la Guayana Esequiba, por la recuperación de la Guayana Esequiba. Venezuela despojada, Inglaterra la invasora. Venezuela despojada, Inglaterra la invasora. De luchar llegó la hora por la tierra arrebatada. De luchar llegó la hora por la tierra arrebatada. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Segunda reclamación por la recuperación de la Guayana Esequiba, por la recuperación de la Guayana Esequiba. El laudo que fue ilegal fue la más justa razón. El laudo que fue ilegal fue la más justa razón para que nuestra nación sea firme al reclamar. Para que nuestra nación sea firme al reclamar. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Obreros y campesinos, industrial y comerciante. Obreros y campesinos, industrial y comerciante. No se queden vacilantes siendo nuestro el Esequibo. No se queden vacilantes siendo nuestro el Esequibo. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Bandera venezolana, se nos legó el precursor. Bandera venezolana, se nos legó el precursor. Flameará tu tricolor en tierra de la Guayana. Flameará tu tricolor en tierra de la Guayana. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Venezuela lucha unida, segunda reclamación. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Por la recuperación de la Guayana Esequiba. Gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran saludo a nuestro presidente, dale, Nicolás Maduro.